Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, Es así. Gracias por venir. Eh, vamos a darle primero la palabra a Marc Andreu como responsable de este SPI para que nos cuente un poquito y después ya comenzamos el acto y reiteraros el agradecimiento por vuestra presencia. Buenas tardes, muy buenas tardes. Muy rápidamente, muy rápidamente. Bien, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la SPI Asamblea, Comisión de Obreras de Cataluña. que gestiona la Fundació de Cipriano, la Fundació Cipriano García, de la qual jo sóc el, sóc director, Marc, Marc Andreu. Eh, és un plaer, com, com fem en moltes altres eh, ocasions, organitzar actes eh, amb en col·laboració amb fundacions i amb entitats eh, de l'àmbit de l'esquerra sociopolítica en general, que per nosaltres i per el que representa la nostra fundació i el nostre sindicat doncs és una, un dels àmbits de col·laboració. I per tant, tot el que sigui eh, pensar i reflexionar en l'àmbit ampli social i polític del, del que passa en la nostra societat i en el nostre món és, ben, és benvingut i, i ben, i, ben, rebut. Per tant, eh, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per, per venir aquí, per oferir aquesta oportunitat des de la, la Fundació eh, República i de Democràcia De, de Madrid y pues un placer que estéis aquí organizando uh, de la mano de la Fundación Cipriano García de Comisiones Obreras este acto para reflexionar sobre cómo uh, ganar la batalla a la extrema derecha a partir de las redes y las ideas. Así que uh, sin más uh, os doy la bienvenida y empezamos el acto. ¿Se oye? Vale. Bueno, pues eh, muchas gracias a todas por venir a ganar la batalla a la extrema derecha, redes e ideas. Nosotras somos el Instituto República y Democracia, somos la Fundación Político-Cultural de Podemos. Algunas, a lo mejor, ya nos conocéis. Y bueno, gracias a comisiones por vuestra colaboración, porque hoy queremos hablar del tema que más importante y más duro nos parece últimamente, que es cómo la extrema derecha ha ido avanzando y expandiendo sus ideas. Y parece que las personas antifascistas nos hemos quedado atrás o en la sombra, y queremos analizar un poco por qué ha pasado y encontrar posibles vías de, de solución. Esta charla forma parte de un proyecto que se llama Derrotar a la extrema derecha es fácil si sabes cómo. La estamos haciendo en el instituto con colaboración con Transform Europe y cuenta con varias charlas antifascistas, esta es la primera de ellas, eh, y con un mapeo que estamos haciendo de buenas prácticas eh, que han eh, tenido éxito en algunas partes del mundo contra la extrema derecha y que estamos haciendo con las compañeras y compañeros del de descubierto. Eh, os voy a presentar a nuestras invitadas, aunque muchas seguro ya las conocéis. Voy a empezar por Carla Rendón y Jessica Bad. Son las creadoras del programa de Twitch Reinas y Repollos y del podcast Chicas Tristes. Durante años han hecho activismo social, animal y climático, también feminista. Su podcast, que podéis escuchar en Spotify e iVoox, e es un lugar donde hablar, reflexionar y tratar problemas actuales utilizando la cultura pop como vehículo. A mí esto me parece súper interesante y ahora hablaremos bien de ello. Tenemos también a Steven Forti, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universitat Autónoma de Barcelona, doctor en Historia por esa misma universidad y por la Universidad de Bolonia. Sus investigaciones se centran en los fascismos, los nacionalismos, los populismos y las extremas derechas en los siglos XX y XXI. Su último libro es Extrema Derecha 2.0, ¿Qué es y cómo combatirla? Y ha realizado, junto con Guillermo Fernández Vázquez, un informe para nuestro instituto que estará disponible muy pronto. Y que lleva por título La extrema derecha en Europa: cuestiones culturales y sociales, como veis todo sobre el tema de hoy. Por último, la periodista Tiarega Timora es graduada en el King's College London y en Central Saint Martins, y su investigación académica se centra en literatura comparativa, estudios de cine y comunicación política. Colabora con varios medios españoles e italianos mediante artículos sobre política y cultura y ha entrevistado a figuras como Jeremy Corbyn o en su espacio No Mes, que presenta en contexto junto con Siham Jessica Corriche, a Lilith Westringe o a Roy Galán. Además, contamos con nuestro compañero Pedro Chávez, que está aquí, co-coordinador de este proyecto. Pedro es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y le voy a dar la palabra a él porque yo ya he hablado mucho, a mí no me gusta hablar. <laughs> y va a empezar él haciendo la primera pregunta que va para Steven. Así que, compañero. Gracias. Eh, de nuevo me pongo así, no tapo a nadie. Eh, bueno, la primera cosa es presentamos este, este informe hecho a la limón por, por las dos personas que ha citado Cris. Eh, queremos agradecer muchísimo el, el trabajo, la profesionalidad, el rigor con el que tanto Steven como Guillermo han abordado el trabajo. Sé que voy a hacer una de estas cosas que debería ser obvia, pero no lo es, y creo que me entenderéis también. Gente que ha cumplido los plazos, que se ha comprometido con cosas que luego ha dicho que iba a hacer y que las ha hecho, y esto es formidable. En el mundo académico es como una especie de cosa maravillosa que vale la pena reseñar. ¿no? Eh, bueno, nos parecía muy importante eh, ofrecer... Pues un material que fuera un material didáctico, de fácil lectura, accesible, para poder intentar entender bien qué significa este fenómeno, en términos explicativos, desde un punto de vista académico, pero no pesado. Y creo, creemos que el, cuando leáis el informe, eh, eh, creo que es una, una herramienta muy, muy útil. ¿no? Y yo creo que la idea sería intentar sacarlo antes de las elecciones con ese fin. Así que la primera pregunta, muy, muy breve: la dinámica va a ser, vamos a hacer preguntas a cada una de las personas participantes, nos parece que esa es una manera un poco más ágil y más entretenida de poder abordar esta cuestión y luego pasaremos también en última instancia a dar voz a, la, a las personas que estáis aquí. Bueno, hay una primera cuestión y es que yo creo que somos todos y todas conscientes de esto es la diversidad terminológica con la que nos referimos a esto, ¿no? Cris ha hablado de fascismo, hay algunos autores que hablan de posfascismo, el término populismo se ha convertido en una especie de paspartú en términos terminológicos, etcétera. ¿no? Entonces, tú abordas esta cuestión en tu informe y la primera pregunta es por qué te parece importante eso, o sea, ¿por qué es importante el debate terminológico para ganar a la derecha, a la extrema derecha en última instancia? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos, gracias a comisiones y a Marc Andreu para ¿no? Eh, organizar bueno el, este acto aquí y, y acogerlo y a, y a la fundación al instituto a Pedro a todos vosotros y vosotras eh, a ver yo creo que el, el tema no es eh, puede parecer un tema muy aburrido no muy de aulas universitarias eh, pero la verdad es que si no sabemos cómo llamar a las cosas y no entendemos bien cuál es un término que define un fenómeno, va a ser muy difícil entenderlo y sobre todo luego, eh, digamos, intentar contrarrestarlo. ¿no? Y efectivamente, como tú dices, eh, hay dos grandes, yo creo, obstáculos conceptuales que son el de populismo y el de fascismo. El de populismo porque al final es un término que quiere decir todo y no quiere decir nada y sobre todo no es una ideología. Y el de fascismo porque yo creo que nos lleva a utilizar unas, unos prismas. Que nos llevan a los años 20, 30 del siglo pasado. Y lo que estamos viendo ahora no es exactamente lo mismo. Puede tener algún elemento de continuidad, pero también hay elementos de ruptura. Y yo creo que si utilizamos las lentes del fascismo para hablar de Vox o de Salvini o de Meloni, etc., pues luego no encontramos las herramientas para efectivamente contrarrestarlos de la mejor manera. Vamos a hablar del tema en mayúsculas. Esta pregunta os la voy a hacer a todas, a vosotras dos y a ti, Tiare. Eh, vamos a hablar de antifeminismo. Porque si hay uno de, eh, de los rasgos que estamos viendo en la extrema derecha últimamente es su marcado antifeminismo. Parece su enemigo preferido, incluso algunas autoras lo han llamado el pegamento simbólico de la extrema derecha. Entonces, quiero preguntaros a Tiare, a Carla y a Jessica, ¿cuáles son vuestras experiencias con estos seres? Yo lo siento, pero los tengo que llamar así. Y que son hijos sanos del patriarcado y que han encontrado en las redes sociales y audiovisuales un vehículo perfecto para atacar a las mujeres que no somos como a ellos les gustaría. ¿Cómo os atacan y qué hacéis vosotras al veros en esa situación? Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Eh, lo hemos vivido bastante, la verdad. Es bastante nuestro día a día. Eh, ¿Cómo nos lo tomamos? Pues ya un poco con, con paciencia e intentando que no nos afecte mucho, la verdad, buscando apoyo en las compañeras, en los compañeros. E intentando, pues eso, eh, no entrar al trapo porque al final es peor. Entonces, es algo que desgraciadamente vivimos muchísimo: eh, que las mujeres jóvenes que nos posicionamos políticamente y que hablamos de estas cosas en redes es el pan de cada día. O sea, no es algo que, que sea un, un momento. Además, ahora tenemos un momento muy complejo porque también está el RATFEM, que son las feministas radicales que también están muy organizadas y que han cogido estrategias de la derecha alternativa americana para aplicarlas también, entonces te hacen esta especie de review bombing que le llamamos nosotras, que es como cuando sale la sirenita negra y, sale, y todos los señores se enfadan y van a, a poner reviews malas a, a internet para hacer que baje la nota y que no vuelvan a producir nunca más algo así, ¿no? Pues hacer lo mismo pero con el contenido que creamos nosotras, de manera que eh, ellas vienen masivamente. Eh, la gente encuentra un lugar hostil donde no se atreven ni siquiera a comentar, y ellas encuentran un espacio que no era el suyo, pero que de alguna manera se han apropiado y han conseguido poner su marco en el centro en vez de poner de, realmente el debate que estamos mmm, intentando mostrar nosotras en el centro. Y de alguna manera, pues creo que sí que es verdad que me cuesta mucho el título de, de la charla porque ahora mismo. Siendo sincera veo imposible ganar la batalla cultural porque nos llevan décadas de ventaja y, y creo que ellos eh, me gusta hablar de la cultura como esas, esas bombas de semillas que usa, se usaban en las guerras mundiales para conseguir alimento para el pueblo no ellos tiraron bombas de semillas semillas a lo mejor podridas hace muchos años pero ahora están recogiendo ya los frutos y nosotros aún no hemos lanzado esas bombas de semilla no sabemos cómo llegar a la gente. Hemos perdido mucho engagement hablando por en términos de Internet. ¿no? Entonces es complicado ahora intentar ponernos a su nivel, pues porque nos llevan muchos, muchos años de ventaja y porque tienen mucha más financiación también, que eso es algo importante a destacar. Sí, una cosa como que nosotras siempre hablamos y queremos remarcar es también saber diferenciar todas estas subculturas que hay online de la machosfera, o sea, que son infinitas y que cada día descubrimos una nueva y qué puntos tienen en común, ¿no? O sea, descubrimos una hace relativamente poco a través de un TikTok que publicamos en el que hablábamos de la masculinidad y error nuestro poner hashtag masculinidad porque vino toda esta subcultura de eh, reject modernity, embrace masculinity, que no teníamos ni idea, vídeos motivacionales de un boxeador muerto por eh, inyectarse hormonas o no sé qué, que, que lo idealizan y toda esta gente pues, vino a hacernos comentarios negativos, 300, 400 en un día, de, de hombres enfadados. O sea, tenemos que tomar conciencia de que cuando las feministas decimos si hay un problema con la masculinidad, que desde la masculinidad no se reciba con tanta hostilidad, porque es que la hay. Porque es el pan de cada día de las mujeres que nos exponemos en redes y opinamos en redes sociales. Sí, bueno, ahí tenemos el ejemplo de Pedro Sánchez, ¿no? También los señores de 40 y 50 años, ¿no? Que se sienten tan ofendidos. Pues es primero tomar conciencia de que eso está pasando y ver qué está pasando y dónde están eh, los puntos fuertes de todas estas comunidades online. Y por qué eh, eh, desde... Desde, bueno, desde los hombres jóvenes hasta los hombres más adultos, cuáles son estos grupos, los Incels, los Reject Modernity, eh, los Red Pillars, los Black Pillars, los, los infinitos que hay, y después ver por qué no está pasando esto con las mujeres ni con el feminismo. Porque no hay todos estos grupos organizados online, solo se puede ver eh, con el ejemplo de las eh, radfems o, o las feministas transexcluyentes, mejor dicho, ¿no? O sea, todo esto analizarlo y ver por qué está pasando y, y, y cómo nos están expulsando absolutamente a todas. Eh, y todas estamos cayendo también en esa retórica eh, neoliberal de es que necesito también eh, no exponerme a todo esto por salud mental constantemente y al final abandonamos los espacios, que yo lo entiendo, pero también caemos un poco en esa eh, retórica tan individualista y, y, y ver qué está pasando y también pues, poner esos diques y, y, y generar ese apoyo mutuo que también es un poco complicado por cómo están construidas las redes sociales, ¿no? pero bueno. Bueno, yo por mi parte eh, me repito un poco lo que hablamos el otro día en Roma, que es que para mí mi relación con digamos, la, la extrema derecha, o más bien yo la llamaría manosphere, manosfera online, es muy sencilla en sentido de que es básicamente una frase que es, desnúdate y cállate, o sea, no puede haber, mmm, no traigas tu cuerpo aquí, simplemente desaparece lo cual es curioso porque si desapareciera directamente creo que no me dirían nada, eh, porque básicamente todo el discurso eh, gira en torno a eso. Y lo que venía diciendo el otro día es que lo que me preocupa y lo que me duele es que la mayoría de mensajes, digamos, de odio que, que veo que me llegan a mí, pero también a varias compañeras, no solo en España, sino en, en varios países, vienen de... Básicamente el feminismo trans excluyente, o sea, de mm, personas que van por ahí mm, lanzando odio a quien se posiciona a favor de las personas trans, eh, de, las person de las mujeres sobre todo y hombres también abolicionistas de, de la prostitución, básicamente gente que si sí, tú tienes una postura pro derecho, eh, te llama proxeneta, te llama mm, básicamente puta. Eh, o sea, una cosa o la otra, o las dos. O te montas tú el negocio tú solito. O sea, en su cabeza es como que parece que solo a través de eso puedes tener esa postura y que además, si tienes esa postura, sí o sí, tiene que ser por eso. Y además, si esa postura, o sea, si, si digamos, ser trabajadora sexual es un insulto. Pues obviamente, si para alguien es así, va a ser para ellos, ¿no? O sea, en su cabeza, digamos, es como que te están llamando lo peor, lo cual también me parece irónico porque es como supuestamente están protegiendo, no sé, me parece como que se meten ellos solos en unos berenjenales que luego acaban pues, lanzando odio a toda persona que, que tome esa postura firmemente. Y otra cosa que, bueno, igual es menos... popular, digamos, pero algo que noto es que también si tú tienes una postura materialista, marxista o socialista explícitamente, lo cual yo intento hacer de todas las maneras posibles, automáticamente eh, te saltan al cuello a llamarte rojiparda cuando creo que por lo que acabo precisamente de decir no es el caso para nada. Simplemente creo que es totalmente compatible eh, creer que el materialismo es la manera para ganar, básicamente, para que un proyecto de izquierdas pueda ser también ganador, eh, además de de izquierdas. Y creo que es totalmente, totalmente compatible pensar eso y que la manera de manifestarlo y de practicarlo no sea con odio hacia las personas trans o las feministas en general, que también me gustaría saber qué feminismo, cuando hablamos de feminismo, qué feminismo, ¿no? Eh, porque hay muchos y, y no sé, creo que, que es una exageración el, la sospecha, no? Creo que forma parte de toda esta idea de vamos a ver si encontramos el punto en el que esta persona ha fallado y ha dicho algo condenable eh, y eso parece que de repente es más útil que organizarnos fundamentalmente eh, y no sé, por ahí me duele mucho decir esto, pero he sentido más reacciones y he sentido más miedo por esa parte que por la parte de lo que yo podría llamar extrema derecha, y eso me preocupa mucho porque creo que nos terminamos autocensurando y no buscamos soluciones, no desde el odio o la sospecha, sino desde, vamos a ver, está clarísimo que algo va mal y que no estamos ganando, ¿qué vamos a hacer al respecto? No? O sea, una solución habrá que, que buscar. Antes en, la, en las palabras previas me preguntaban las compañeras que si podía ayudarles a entender lo que pasa con Ayuso en Madrid. Ya me gustaría. No lo voy a intentar porque esto primero no tengo la respuesta correcta, no sé si existe y segundo porque probablemente daría para algo mucho más que una conferencia breve, ¿no? Pero una de las cosas que sí manejan con mucha soltura y con mucha gallardía, porque estos son así, es el tema de la polarización, la, la, la creación de enemigos, de una lógica amigo-enemigo que ha sido muy propia de una cierta tradición política. Entonces, la pregunta, si ¿sí tiene que ver con esto, es. Esta, esta idea de la polarización como un arma muy poderosa de la, de la extrema derecha. Eh, aquí somos los progres, ¿no? es una especie de etiqueta en la que cabe muchísima gente y que es demonizada y en fin, eh, echa una caricatura por esta gente. También en los países francófonos son los Bobo, los Radical Chicken en, en Italia, etc. Entonces la pregunta es... ¿Qué papel juega la polarización? Bueno, una de las cosas que no quiero dejar de mencionar es esta cosa que asombra un poco, en Italia además es particularmente intensa, que es el apelativo comunista como una descalificación en tiempos en los que el comunismo hay que buscarlo debajo de un ladrillo para poder encontrarlo, es llamativo. ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que juega la polarización? ¿Por qué es tan importante y tan significativa? ¿Y qué es lo que probablemente ayuda a fidelizar a una buena parte de lectores y de sociedad detrás de estas consignas? Bueno, eh, yo creo que aquí hay varios temas. ¿no? Uno, el lado de la polarización, que siempre ha existido. Es decir, hoy en día es un tema que se ha vuelto de moda, eh, pero siempre ha habido polarización, en algunos momentos más que en otros. Eh, yo creo que aquí la diferencia es que, respecto al pasado, hay lo que ahora se llama polarización afectiva. Que entonces es no solo tener una opinión distinta, aunque muy distinta de otra persona sobre un programa económico, si hay más o menos impuestos, sino es rechazar todo lo que represente esa persona. ¿no? Uh, y esto, efectivamente, es un tema. Un tema en una sociedad democrática, ¿no? Que al final se tiene que llegar a compromisos o al menos respetarse mutuamente y eso eso se está perdiendo en parte. Y la extrema derecha evidentemente juega también esa carta, porque una sociedad más polarizada es una sociedad más dividida eh, y una sociedad más crispada. ¿eh? Entonces, digamos así, para utilizar una expresión coloquial, eh, luego pescar en río revuelto es mucho más fácil. Eh, el tema del enemigo, este es un tema que también eh, es viejo como el mundo, ¿no? Eh, tener un enemigo refuerza una comunidad, un grupo de personas. Eh, ¿no? eh, los fascismos también en ese caso en los años 20 y 30 lo hicieron muy bien. Y la extrema derecha, a su manera, lo vuelve a hacer. No son los únicos, pero le resulta muy eficaz. ¿no? Eh, y efectivamente también el, eh, los casos que tú nombrabas, los bobo, o Radical Chic, ¿no? eh, esa idea de, de mostrar una izquierda, sobre todo muy alejada del pueblo. ¿eh? Es decir, la extrema derecha se presenta como la voz del pueblo. De hecho, ellos no se presentan nunca como extrema derecha, como mucho como conservadores. Se presentan como los que representan, piensan como la gente común. ¿Mm? Que es interesante pensar también esto en el contexto español. Hace diez años, ¿no? el concepto gente común estaba representado por los movimientos del cambio, digamos, hijos del 15M. Hoy en día hay una batalla abierta o inclusive ya la batalla la han ganado las derechas, ¿no? Que representan la gente común, ¿no? Y cómo habla la gente común. Entonces esta izquierda un poco de pijos, esta izquierda que además es tensora, ¿no? Que nos dice lo que tenemos que comer, lo que tenemos que, cómo tenemos que hablar, etcétera. Esta visión que crea, que evidentemente unos enemigos. El antiprogresismo es una de las grandes banderas. Tú citabas el tema del comunismo. Yo creo que ahí depende bastante de los países, ¿no? Porque, por ejemplo, Italia es un caso bastante peculiar eh, y yo creo que mucho se debe al, al, a la narrativa berlusconiana. Berlusconi cuando entró en este en el 94 fue eh, así los comunistas no van al poder y ha seguido manteniéndola hasta la actualidad cuando efectivamente el comunismo en Italia que no, no existe, eh, no, hay, no hay ni una fuerza política organizada a la izquierda del Partido Democrático. ¿no? Pero luego, si nos fijamos también en España, el discurso que utiliza Vox, y voy cerrando ya, eh, el tema del gobierno bolivariano o chavista, Castro chavista, un discurso, digamos que de todos modos, aunque no se utilice el término comunismo, sí, quiere mostrar ¿no? una, una, un enemigo que además supuestamente sería hegemónico ¿Mm? en las élites inclusive en el mundo económico, fijaros, no, todo el tema que por ejemplo uh, eh, Ron DeSantis con Disney en, uh, en, en Florida u otros, es decir, uh, Mark Rubio con declaraciones o Ted Cruz también que serían impensables, si hubiesen sido impensables hace 10 años para un miembro del Partido Republicano y ahora en cambio es como es decir, inclusive las grandes empresas han comprado, según ellos, ¿no? esa lógica globalista, mundialista, progress etcétera, ¿no? Y, y entonces eso qué hace? Es una, una estrategia en general muy eficaz porque muestra una amenaza hacia un grupo de personas, una ident la identidad del pueblo, etcétera, etcétera, y es muy eficaz como estrategia, no cabe duda de ello. Y a esta pregunta a la que acabas de contestar me molaría añadir, porque es que hablábamos de lo del comunismo, pero es que yo creo que eso se les ha quedado viejo hasta a ellos. O sea, lo que quiero añadir es, habéis visto esta lona que han colgado ¿no? de, de Vox eh, tirando a la basura a las feministas, a la gente LGTBI, la Agenda 2030, es decir, creo que al final han creado otros enemigos eh, súper surrealistas, más surrealistas incluso que lo del comunismo. Así que no sé, es, es, es muy extraño. Pero, pero bueno. Eh, pero, si puedo un segundo. Eso, eso es muy interesante porque, eh, es decir, eso se conecta con una vieja narrativa que es el anti-España. Es decir, lo que va ahí en, en la papelera que muestra Vox en ese cartel es el anti-España. Es decir, es todo lo que no representa los valores españoles. ¿no? Entonces ahí volvemos a la idea de unos enemigos. En Vox es muy claro, ¿no? En general, en su discurso. Y, y se conecta con, una, con una, una retórica que existía ya de antes. ¿no? Marc lo sabe muy bien. Desde tiempos del franquismo, si me apuras, ya a principios de siglo. Y que luego se ha mantenido transformándose hasta la actualidad. Claro, es que es tan viejuno esto que yo lo veo tan, tan eh, alejado de lo siguiente que vamos a tocar ahora y que está en el título de la charla, que son las redes. En las redes hay tantísima gente joven haciendo tantas cosas chulas que a mí me da rabia cuando la gente minusvalora las redes en plan, en TikTok solo hay chavalas bailando, en Twitch solo hay chavales jugando a videojuegos y es que no es verdad. Entonces, eh, os quería preguntar a vosotras en particular, que siempre estáis en redes, eh, ¿cómo creéis que la gente puede utilizar las redes para generar conciencia contra las ideas de extrema derecha? Lo que decía antes Forti, que comentaba que eh, cómo se plantea todo este antiprogresismo y cómo se distingue de la gente del pueblo, ¿no? cómo hablas, eh, que ellos representan a la gente del pueblo. Y nosotros siempre lo, lo decimos: es que. Eh, es que tienen razón en eso. O sea, por cómo se presenta. O sea, hoy en día la gente eh, ve el mundo, como diría pues, pues, Platón ¿no? con su mito de la caverna, a través de las sombras, que es a través de las redes sociales. ¿Y cómo se presenta la derecha a través de las redes sociales? Muy cercana, muy campechana, siempre lo decimos, ¿no? La izquierda no. La izquierda es bastante más hostil y elitista. O sea, cuando tú ves contenido de izquierdas en internet, es evidentemente de izquierdas. Eh, hay muchísimo ensayo, eh, muy procesado, con alta producción. Hay propuestas como Canal Red, pero todo está muy alejado del consumo generalizado de las redes sociales. Tú, cuando ves un creador de contenido de derechas, con ideología de derechas o ideología neoliberal, que eso abunda, abunda muchísimo, eh, son contenidos altamente atractivos y súper diversos. La izquierda siempre, siempre hablamos de diversidad, pero en las redes no se ve esa diversidad. No hay diversidad de contenido, somos terriblemente elitistas y menospreciamos intelectualmente a la gente muy fácilmente. Y no lo queremos reconocer, ¿eh? Nos ofendemos muchísimo porque no va con nuestra identidad, pero es verdad. Nosotras lo vemos constantemente, aparte, por ejemplo, con el debate de Sálvame, de si es de izquierda o no es de izquierdas. Sálvame es un programa que ha estado muchísimos años y ha representado esa parte de la izquierda que no bebe constantemente ese contenido intelectual, ¿no? Que, que no es más bueno o menos bueno. no Es ese debate constante que tenemos en la izquierda de la alta y la baja cultura, ¿no? que nos encanta. O sea, intentamos eh, dejar a un lado eh, el estatus, pero adoramos el estatus. Y, por ejemplo, uno de los análisis que siempre hacemos es cuando tú creas contenido de la desde la izquierda o una especie de, de alguna especie de ideología de izquierdas, ¿no? desde el feminismo, desde. El ecologismo. Cuando tu contenido empieza a viralizarse o a llegar a muchísima más gente tiene que suavizarse. Las redes, a nivel shadow banning o algoritmos, te penalizan si tu discurso cada vez es más fuerte y la gente te penaliza a través de si cada vez es más fuerte. Siempre decimos, la gente no penaliza el ver la violencia, penaliza que tú señales la violencia, ¿vale? En cambio, cuando tú eres el creador de contenido de derechas, puedes presentarte súper neutral eres a político y sí, juegas al LoL <laughs> y cada vez vas radicalizando más a tu público y tu discurso cada vez es mucho más duro y los algoritmos te benefician. O sea, con el contenido que veían nuestros sobrinos nos dábamos cuenta que a lo mejor estaban viendo pues a otro a algún chaval jugando al Fortnite. Después se salía publicidad al lateral de Etoro, con publicidad taurina, que esa parte que es, creo que es de criptomonedas o de inversiones, ¿no? Eh, que la imagen era Alec Baldwin, puede ser, ¿no? Y justo debajo, eh, Roma Gallardo, un tío blanco hetero, bla, bla, bla. Todos y cada vez a uno peor, a uno peor, a uno peor y empiezan así. Pero esto, ¿cuánto lo llevamos hablando esto? ¿Cinco años? Hostia, vamos un poquito, un poquito tarde y encima de no ver en qué la estamos cagando. Y una persona de izquierdas, claro, aparte de que cuando empieza, eh, se presenta de izquierdas, es mucho más abierta con su discurso, pero después cuando ve que se le penaliza, y si tiene éxito pasa a ser un discurso muy neoliberal. Es lo que te permiten las redes sociales, no te permite mucho más. Lo podemos ver con, con mucha gente con podcast que ha tenido muchísimo éxito durante la pandemia y después de la pandemia, como ha empezado con un discurso, un discurso un poco más abierto sobre izquierda y después eh, ha ido divagando algo bastante extraño. O sea, pero simplemente Sí, tenemos que empezar a observar realmente qué está pasando y no ser tan elitistas desde, desde el punto en que lo observamos. No me acuerdo de la pregunta que has hecho ahora ya. ¿Cómo la gente puede usar las redes sociales para crear conciencia? Es complicado por lo que dice Jessica, porque las redes están básicamente formuladas para premiar los discursos más extremos. Entonces, eh, cuando tú tienes un discurso de izquierdas, primero creo que ha habido una especie de... Acomplejamiento de la izquierda, podríamos llamarle. Hemos tenido un poco de miedo a hablar. ¿no? Yo el otro día escuchaba el discurso de Zapatero y digo: Hostia, da, da gusto escucharle hablar sobre feminismo porque es que lo dice sin miedo, ¿no? lo dice sin agachar la cabeza, lo dice enfadado, lo dice mirando a su compañero a los ojos y, y señalándolo, incluso diciendo: Tenéis la culpa los medios de muchas de las cosas que están pasando. claro ¿no? Entonces. Es muy difícil plantearlo ahora mismo, llevamos mucho tiempo avisando desde el podcast y desde Twitch eh, que constantemente se nos penaliza cuando tenemos un discurso más duro, cuando hablamos más claramente. Eh, también te penaliza al público porque al final eh, hay una cosa muy clara, ¿no? cuando hablamos, por ejemplo, de ecofeminismo. Y el ecofeminismo eh, señala, no es que hay que decrecer porque, porque no habrá más huevos hay que decrecer porque hay que decrecer porque no hay suficiente la tierra tiene unos límites y los hemos superado con creces y no podremos seguir creciendo infinitamente en un planeta finito no la gente escucha esto y esto es hostia que me están diciendo que me van a quitar el móvil eh, voy a tener que dejar de jugar al lol no podré viajar donde me dé la gana etc, etc? No, yo no quiero esto, ¿no? Entonces son discursos muy poco atractivos, realmente, ¿no? Hay que buscar maneras porque la izquierda sí que tenemos un punto fuerte que es que analizamos muy bien el mundo en general, no todo el mundo, pero eh, no tenemos la capacidad de vender esperanza, ¿no? Porque al final hay que decrecer y bueno, será a las buenas o a las malas, es decir, será eh, que nos meterán muros por todos los lados para que los países que no estén desertificados eh, puedan seguir produciendo alimento y los que no podamos producir españa eh, no comamos porque claro habrá poca comida y no la van a compartir como dicen los expertos porque muchos espectro, expertos pe, eh, pecan de buenismo no y dicen bueno es que el país que pueda producir eh, bueno pues podrán producir suecia dinamarca etc que ahora no pueden producir ciertas cosas no lo compartirán bueno no sé cuándo ha pasado eso que me lo, que me lo expliquen porque yo no lo, no lo he visto nunca, ¿no? Si no pueden sacar un rédito económico, eso no pasará. Entonces, no tenemos esa capacidad de crear nuevas cosmovisiones que ilusionen. Y es muy difícil hacerlo con la perspectiva que hay actual, con una crisis climática que nos apremia, eh, con un auge de la extrema derecha que lleva años fomentando discursos de odio, con un eh, grupo de gente muy jovencita que lleva desde los 10 años expuestos a estos discursos y que de aquí cinco años, seis años, cuando puedan votar, Veremos lo que va a pasar, porque si esto nos parece extrema derecha, cuidado con lo que se viene. Porque si ves a los chavalitos de 13 años cómo hablan, es para echarse las manos a la cabeza. no Entonces, creo que no hemos sabido calcular muy bien pues el fango, el territorio fangano, fangoso donde nos estábamos metiendo y que ahora va a ser muy complicado eh, que podamos salir de ello un poco bien. ¿no? Entonces, es que no te sé decir cómo puedes crear contenido. Eh, es Netflix. O sea, es, tristemente es así. ¿eh? Y, y es real. O sea, y después que tenemos en YouTube a ContraPoints, una entre cientos. Es que es complicado. Sí que es verdad que hay un, hay, un, hay un hueco fuerte, porque si te paras a mirar eh, el podcast eh, de política más financiado de los Estados Unidos, sí, uno de los que más es eh, un podcast de extrema izquierda. ¿Por qué? Porque la gente americana está huérfana en las noticias y en todos los medios no se habla de ideas que a ellos les interesa explorar. ¿Y qué pasa? Pues que hay un podcast hecho por un grupo de personas y financian ese podcast. ¿Qué pasa? Que es un podcast que a lo mejor llega a ganar 20 o 25 mil euros al mes solo de donaciones de gente. ¿no? Y yo creo que este movimiento, pero claro, también hay que pensar que desde QAnon y todo esto que empezó todo, bueno, la extrema derecha se dio cuenta de que tenía un bastión en las redes sociales con movimientos como QAnon, Steve Bannon. Eh, hizo un análisis en la campaña política de Trump y le dijo, no, no, tú tienes que intentar mandar mensajes velados a los seguidores de QAnon y de todas estas teorías conspiranoicas. ¿Por qué? Porque entraban a los canales de YouTube y veían, hostia, un canal que es Q, de QAnon, ¿no? Eh, Sube un vídeo, 200.000 reproducciones en un día. Hostia, ahí tenemos nuestros votantes, ¿no? Pues venga, vamos ahí. ¿eh? O el juicio de Johnny Amberger, ¿no? Eh, ¿Por qué se hace en directo? Bueno, pues porque muchos señores, eh, poni poniendo y analizando el juicio en directo, ganaron mucho dinero con ello, ¿no? Porque tenían millones de visualizaciones en el directo mientras ellos iban comentando sus machiruladas, ¿no? Entonces, es muy complicado porque hay mucho dinero, porque esto viene de think tanks, eh, de, labo de laboratorios de ideas que ya se formaron en los 80 y 90 y que han visto que metiendo dinero en estos creadores de contenido... Pues les sale muy rentable y, y en la izquierda eso no lo tenemos. Entonces es muy complicado en redes sin dinero, sin apoyo, sin saber cómo llegar a la gente, porque tampoco puedes dar mensajes de no, todo va a salir bien. ¿no? Es muy complicado. Yo, yo lo analizamos muchísimo y no, y no le veo. Ahora mismo no le veo salida. Hemos llegado al punto de decir, bueno, tiene que salir la extrema derecha, estar todos muy en la mierda y cuando ya no supere la mierda por la cabeza ya veremos si la gente se da cuenta. Pero. Estamos en plan muy pesimista, la verdad. Tiare. Sí, eh, a ver, yo quiero como que se imaginen un momento que llegan a, a una universidad en un país nuevo y básicamente hay una parte de personas que te dicen que, que bueno, que amiga, date cuenta porque no te enteras de nada, eh, porque este tío te está tomando el pelo, no te vas a enamorar nunca. Mira qué bonito es este barrio, el barrio muy pobre lo cual creo que tenemos que hablar de sitios así de manera un poco más compleja. Eh, mira qué bonito esto. Eh, sí, sí, yo estoy súper a gusto. No puedo poner la calefacción, pero bueno, eso es un gasto luego para el planeta, es malo. Vamos a pasar frío y si te quejas, tía, el problema eres tú. O sea, ¿de qué te quejas? Pues sáltate una comida, ya está, no pasa nada. Sáltate una comida, vive en pura austeridad y... Cállate y aguántate. Luego viene el otro lado y te dice, bueno, tía, si tú te lo ocurras a tope, dentro de pocos años verás cómo va todo bien. Ay, qué bonito tu vestido, ay, qué guapa eres, ay, mira, vente a mi casa, mira qué bien se está aquí, te invito a comer, no sé qué. Desgraciadamente, hay un lado, el primero, que tenía opiniones sobre el mundo que yo comparto mucho más, pero la manera de presentarla interpretarla vivirla me preocupa mucho porque básicamente es una propuesta de austeridad de frío de, de, de vivir en el polo opuesto de lo que es la abundancia y la belleza que yo creo que es lo que deberíamos defender en la izquierda no y que históricamente creo que en muchos momentos se ha hecho eh, bueno, creo que esto, que es lo que me pasó a mí cuando llegué a la Universidad de Inglaterra, a Londres, eh, es lo que pasa en las redes. Y de hecho es lo que me he encontrado muchísimas veces en redes sociales: que la izquierda es como una obsesión por eh, no, 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 si te quejas, eso es que eres un pijo. Y, y básicamente lo que tienes que hacer es mm, controlar tus privilegios y mm, hacerle un PayPal a una persona que tenga que, que esté cruzada por menos opresiones que tú. Lo cual, bueno, inútil, por cierto. Pero bueno, eh, el caso, yo me lo he encontrado en las redes, este tipo de actitud, y creo que la derecha vende algo y ha entendido algo que nosotros, no, por muchas razones, no comprendemos. Y creo que en un mundo frío y en un mundo destruido, que parece casi apocalíptico, francamente, y definitivamente shakespeariano, creo que ver a señoras como con ese aire como maternal que teóricamente te van como a abrazar, te van a proteger, eh, sientes que no te destruyen tu idea de lo que tienes como de comodidad, de familiaridad, de calidez, creo que ver a mujeres así. Desgraciadamente, en cierto sentido, porque ellos lo están jugando mejor que nosotros, creo que atrae inevitablemente, y, y creo que Georgia Meloni es un ejemplo clarísimo de este tipo de señora, toda vestida de blanco, monjita, mami. Eh, creo que Macarena Olona está intentando jugar esa carta. Eh, creo que le pena hasta cierto punto también. Y a mí eso me preocupa, porque creo que en vez de pensarlo como con compasión, ¿no? Y decir, vamos a ver, igual no toda persona que, que, que sienta un, un, una especie como de, de atracción eh, a nivel maternal hacia estas mujeres, hacia este como perfil, no, to, no toda persona que sienta eso tiene por qué ser súper reaccionaria y, y estar llena de odio. Yo creo que hay que tener un poco más de compasión y darnos cuenta que apelan a instintos muy profundos. Eh, y básicamente eso es como una especie de abrazo y de calidez, obviamente falso, por supuesto, pero creo que ese, esa tentación, esa seducción, digamos hogareña, está ahí por muy mmm, inherentemente reaccionaria que pueda, podemos discutir aquí durante horas, pero creo que es innegable que está ahí y que a, a, a estas mujeres les estaba funcionando, ¿no? Eh, eso por una parte. Luego, por otra parte, están figuras como Berlusconi que llegan y te dicen, el moralismo, ¿para qué? Tú haces lo que te da la gana, para adelante, y, y ya las cosas van muy mal como para que encima tengas que ponerte a analizar. Y, de nuevo, o sea, creo que, obviamente, todo es mentira, pero creo que necesitamos pararnos y pensar y decir, está claro que hay cosas que funcionan, ¿no? Y está claro que a nosotros nos está yendo muy mal desde hace mucho tiempo. Y creo que igual la parte de moralismo que, que tenemos en la izquierda, porque lo siento, pero es verdad, o sea, creo que estamos obsesionados con ver qué hace cada uno en su vida privada, qué ha dicho hace 10 años, no sé qué, creo que nos hemos pasado un poco. Y viniendo de un país anglosajón, les confirmo que... O sea, viendo el futuro, porque muchas veces las cosas llegan aquí con retraso y luego terminan como están allí. Creo que a veces decimos: no, 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 no existe, es una chorrada que se está inventando a la derecha. Desgraciadamente, creo que no termina de ser así y creo que como mínimo tenemos que preguntarnos: pues eso, qué estamos haciendo mal. Y desde redes, yo veo que precisamente la gente que se lo pregunta, eh, como por ejemplo Michael Brooks, que es un periodista estadounidense, que yo recomiendo siempre ver su, su trabajo, porque la verdad que era una persona increíble, cálida, inteligente, intelectualmente honesta, eh, con una capacidad de, digamos, amar a todo el mundo, aunque no le gustara a todo el mundo, y, y precisamente eso, ¿no? de tener las ideas que, que considero, francamente, correctas, objetivamente, eh, pero sin, digamos, regañar a las personas, o sea, digamos que, que no se movía ni un, cen, ni un centímetro en sus ideas y en las personas a las que defendía, pero sin la necesidad de que otras se vieran agredidas y se vieran excluidas, ¿no? Y creo que eso, por ejemplo, Jacobin lo hace muy bien, eh, también con eso, con esa como visión materialista, pero sin que el materialismo sea hacer bullying a otras personas, que eso veo que pasa mucho en España y me parece francamente patético. Eh, y, y, y creo que, que esa es un, una manera, ¿no? Estos ejemplos creo que pueden ser buenos como para saber qué podemos hacer desde redes para que las cosas, que, digamos, recibir una respuesta mejor, ¿no? Y, y yo por mi parte intento como intentar transmitir esto a muchas personas jóvenes, universitarias, que igual eh, Igual han conseguido meterse a la clase profesional o igual se han quedado fuera, simplemente porque en el sur de Europa, por ejemplo, es mucho más difícil entrar. Eh, y bueno, yo creo que, que es importante también tener estas conversaciones entre nosotros, precisamente porque, por desgracia, nos hemos construido este mundo solo para nosotros. Y, y hay que averiguar cómo salir de ahí e intentar, eso, lo que decía antes, ¿no? buscar soluciones en vez de cerrarnos en banda a cualquier cosa que... Que nos suene rara. Dando, dando continuidad a la que vosotros decíais, hay una frase de Raymond Williams que dice que lo verdaderamente radical es hacer la esperanza posible y no la desesperanza convincente. ¿no? Entonces yo creo que este es el… a mí me parece que es una frase muy iluminada que debería servirnos. ¿no? O sea, justamente lo que necesitamos es hacer la esperanza posible. No… ¿Quién decía eso? Sí, verdad, pero en términos societarios, esto que, que estabais comentando que me parecía súper lúcido, ¿no? que es eh, muchas veces hemos perdido la capacidad de generar una ilusión en un futuro próximo. Y sin, ese, y sin esa ilusión no es posible llevar ni, ni hacer partícipe a la sociedad de que ese proyecto vale la pena. Es decir, si lo que estás proponiendo en el fondo es un, es un futuro oscuro, gris, triste, árido, etc., por muy próximo a la realidad que pueda estar, pues probablemente sea muy poco seductor, ¿no? Atraer, ¿no? en fin. eh, hay algo que me gustaría preguntarle a, a Steven eh, porque él dedica una parte de su, de su informe a algo que parece muy obvio y es que las, cuando hablamos de extrema derecha quizá estamos utilizando un genérico demasiado genérico porque no hay una extrema derecha, hay varias extremas derechas y en la comparativa en Europa esto se pone muy de manifiesto y las diferencias se refieren a muchas cosas, no está la eh, ultraliberalidad de Vox, que no es lo mismo que la defensa apasionada del Estado del Bienestar solo para los daneses de la extrema derecha danesa, ¿no? por ejemplo. ¿no? Entonces, los socialdemócratas daneses. Absolutamente. Bueno, tal, de tal manera que ellos sí, han conseguido. El la extrema derecha danesa ha conseguido una cosa maravillosa, que es ya no hablan de la inmigración, dejan a los socialdemócratas, a los liberales, que se peguen por el tema migratorio y ellos hablan de la defensa del Estado del Bienestar para los daneses. ¿no? En fin, entonces, un poco que nos explicaras. Si es que podemos hablar de extrema derecha, eh, cuáles son un poco los elementos eh, comunes, etc. Y por qué esto es importante, si, es impor si, si podemos aprender algo de estas diferencias, si hay algo que nos valga la pena tener en consideración para precisamente intentar derrotarles en algún punto. Y cuáles son tus perspectivas de evolución. Porque una de las cosas que preocupa es pensar que esta extrema derecha se va a quedar aquí. P probablemente no. Entonces, cuáles son un poco los giros discursivos, si es que existen, o las perspectivas programáticas, si es que existen, que tú puedas anticipar. ¿no? Bueno, sobre lo último, ¿no? que se conecta también a... Eh, la extrema derecha es fuertemente tacticista, entonces puede cambiar de posición muy rápidamente sobre, sobre cuestiones que no son secundarias. ¿no? Un ejemplo así muy, muy paradigmático es eh, eh, la posición sobre la Unión Europea. Hace siete años pedían la disolución, ahora se han quedado solo los alemanes de Alternativa para Alemania, pero Salvini, Le Pen, que pedían el Frexit, el Italexit, al cabo de. hacia 2019 ya moderaron tácticamente su discurso y ahora, bueno, quieren llegar a gobernar, sobre todo Meloni y, bueno, y el grupo de los conservadores y reformistas, ¿no? Entonces, por un lado hay ese tacticismo, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir que la verdad. Eh, a mí no me extrañaría, aunque ahora lo veo difícil, que dentro de cinco años Vox, que es un partido todavía joven comparado con otros, eh, pueda llegar a defender posiciones mucho más de defensa del Estado Social. Lo veo difícil por el background, no, y el, el modelo económico que defienden. Eh, pero si nosotros miramos las políticas que, que defendía Jean-Marie Le de Pen o Jörg Haider en Austria y Francia en los años 80-90, en época de auge del modelo neoliberal, y vemos lo que han empezado a defender 20 años más tarde, pues extrañaría también, no extraña también. Entonces, hay ese tacticismo, entonces, la verdad, eh, tienen mucho juego de piernas sobre, sobre cuestiones que a nosotros nos parecen de una profunda incoherencia. Y es cierto que hay una parte de incoherencia, pero a ellos parece que no les reste votos luego, ¿no? Entonces, hay ese tema que yo creo que, que es importante tenerlo en cuenta. El otro, eh, hay diferencias. ¿no? Para mí es útil utilizar una macrocategoría, porque al fin y al cabo, eh, de Trump a Orban, de Meloni a, a Bascal, de Bolsonaro a, a los polacos de la injusticia, son más de las cosas que comparten. ¿no? Y además, porque funcionan como una gran familia política global, con sus. Tensiones, sus fricciones, pero con capacidad de ponerse de acuerdo en la mayoría de puntos, de compartir agenda, de compartir ideas, de compartir prácticas uh, y, y de compartir estrategias de comunicación. Antes se nombraba Bannon, ¿no? Bannon ha sido importante, ahora yo creo que su figura se ha magnificado mucho, ¿no? Porque como el, el genio del mal, ¿no? Es decir, Le Pen ganaba votos de millones de ciudadanos, aunque Bannon uh, no se reunió con ella, ¿no? A ver, fue una, una, un aporte más, ¿no? pero como Bannon hay muchas otras figuras que no conocemos, equipos de comunicación eh, que comparten prácticas, estrategias, etcétera, a veces directamente ilegales, otras veces plenamente legales. Eh, entonces, yo creo que es útil hablar de una, de una, de una pensar una extrema derecha, ¿sí? uh, es decir, no, eh, Vox es una cosa, Orban es otra. Hay muchos puntos en común. Ahora, eh, aquí yo creo que es interesante ver dónde están los puntos de divergencia, que son esencialmente tres, diría, el tema económico, pero la economía para la extrema derecha es un tema secundario, no es un tema que defina su, su propuesta, se va adaptando según un poco los ciclos económicos globales, ¿no? eh, aparte de alguna excepción. Luego hay el tema de los valores, que si bien son todos ultraconservadores, es cierto que la propuesta, el discurso que hace Le Pen sobre feminismo eh, u otras cuestiones de valores, inclusive el aborto, la familia, no es tan radical como es el de Vox o como el de Orban o de, de Morawiecki. Eh, entonces, en, en el norte de Europa, inclusive un poco Francia y evidentemente los Países Bajos, hay una posición hasta un cierto punto un poco más abierta. En el sur de Europa y en el este hay las posiciones más radicales y lo estamos viendo con Vox. Um, y luego hay el tema de la geopolítica, y eso me parece lo más interesante, porque hace años la izquierda, para la izquierda, la geopolítica era algo muy importante. Ahora, las relaciones internacionales, cómo se organiza el mundo, ¿no? uh, excepto los maoístas que han quedado, que están muy ¿no? pensando en esas cosas, o los trotskistas, se ha un poco dejado de lado, y yo creo que, que es un tema que estamos viendo su importancia. Y, y la extrema derecha ahí, eh, digamos, está partida en dos, entre atlantistas, que cada vez son más respecto a lo que han sido más cercanos a Putin eh, y críticos con la OTAN, ¿no? Y Vox está en ese sector de los primeros con Meloni, con los grupos de los conservadores y reformistas. Y eso, mirando un poco por dónde van los tiros, me parece la cosa de cara a las próximas elecciones europeas eh, más interesante y más preocupante, porque lo que estamos viendo es eh, unas victorias electorales de la derecha tradicional en general y o junto a la extrema derecha. Eh, pero todas estas extremas derechas que están llegando al gobierno eh, no ponen en cuestión el, el vínculo atlántico, no, atlantista con, con Washington. Y entonces eso parece que las está haciendo en un contexto como el actual más aceptables. Entonces qué quiere decir? Quiere decir que si al final hoy es la Unión Europea no la quieres romper, no te gustará mucho la integración. Y por el otro, bien la alianza con Washington, Putin eres malo, eh, entonces eres más aceptable. Eso es lo un poco que banalizándolo un poco, pero al discurso que está pasando. Y yo creo que, que, que es una cuestión muy, que tenemos que tener en cuenta. Añado una, una brevísima reflexión sobre lo que estáis comentando antes, que me parecía muy interesante. Yo creo que sobre el tema redes, estrategias, qué hacer, ahí entran dos, un nudo gordiano de fondo, que es, hasta que no resolvamos eso, yo creo que poco podemos hacer, que es democratizar el espacio digital. Porque tú lo decías, es cómo funcionan los algoritmos, qué es lo que tiene más visibilidad. Entonces, al final, es que estamos jugando en un campo de juego que favorece el tipo de discurso que, y de, de, de forma de comunicar de la extrema derecha. Entiendo que ese es como, no, querer que desaparezcan ¿no? las desigualdades. Pues oye, sí, pero hasta que, que no nos metamos ahí, va a ser complicado. Y lo otro, yo creo que también hay un tema que eh, no solo la, lo, cómo comunica la extrema derecha tiene... Más visibilidad por cómo funcionan las redes, sino que eh, también, es decir, el discurso que hace la extrema derecha funciona muy bien en una sociedad desestructurada que además se va a desestructurar todavía más con ese discurso. Entonces, la cuestión a la cual no tengo una respuesta es: la izquierda adoptando un tipo de estrategia similar para comunicar, al final no acaba, digamos, promoviendo una sociedad más desestructurada. Estoy simplificando mucho, ¿eh? que es, al final, lo que busca la extrema derecha. Es decir, lo que busca la izquierda sería, en cambio, recrear unos lazos sociales que se han ido rompiendo, ¿no? que se han ido perdiendo, etc. Eh, ese tipo de, de lenguaje de comunicación no acabaría, en cambio, eh, o sea, dificultaría, yo creo, no, ese, ese objetivo de reconstruir esos lazos. Pero quizás estoy equivocado, ¿no? Te lo dejo ahí, si luego queréis aportar algo y tenéis ideas. Si queréis, ahora mismo. Bueno, yo lo que pienso es que básicamente, eh, si lo tenemos muy mal en redes, también tenemos que jugar el papel de, de, de pisar hierba, ¿no? de, de, de crear redes, pero físicas, que al final siempre ha sido la gran baza de la izquierda, así que es verdad que no es tan rápido ni tan global, pero bueno, ya lo dijo Trump, ¿no? dijo que él se podría poner en medio de Nueva York, pegarle un tiro a alguien y no perdería ni un solo voto, ¿no? Al final lo que dicen, las ideas que ellos proyectan o todo lo que has estado explicando, no les dan votos porque la gente ni lo sabe, les da igual. Ellos se quedan con que te bote Chapote, eh, con la canción de Ayuso de Madrid con ganas y con estas cosas. Quiero decir, es mucho más llano el mensaje que llega a la gente y es ese mensaje el que les da votos, ¿no? Y es cómo y se lo preguntábamos el otro día a Laura Bates, que hizo una, una charla en el CCCB, ¿no? y le decíamos, vale, muy guay lo de la machosfera, todas estamos de acuerdo en esto, pero ¿cómo le haces entender a una sociedad donde todos quieren ser el Joker, que hay que cambiar las cosas y que, y que eso está mal, ¿no? donde el antihéroe ha ganado al héroe? ¿no? ¿Cómo lo haces entender? Ahí está la batalla cultural, en hacerle entender a la gente. Que ese entierro este, destruye, que ese entierro no, no va a aportar nada, que rompe redes, ¿no? y lo vemos mucho nosotras por ejemplo que recibimos muchos ataques con mucha violencia en redes muchas veces te sientes muy sola porque las redes que hemos creado son muy frágiles porque la gente eh, bueno al final eh, están creando contenido en redes buscan crecer en número cuando creces en número ya eh, no puedes decir según qué cosas porque entonces las marcas ya no vienen ya no ganas dinero ya no tienes tantos oyentes al final estamos ante ante una subcultura no eh, tenemos que hacer una batalla cultural desde la subcultura ya lo vimos, la Riot Girls en los 90. Después salieron Spice Girls, hicieron Wannabe. Llegó ese mensaje con Wannabe a mucha gente. ¿Provocó una especie de, de esperanza ahí? Pues sí, la provocó, pero no dejaban de ser mainstream, no dejaban de ser. Eh, Capitalismo puro en una sociedad neoliberal que ha sido vendida directamente al individuo, no a lo colectivo, lo marcó, muy, marcó la agenda Reagan y Thatcher muy claramente. no eh, Thatcher decía ya no existe lo colectivo, solo existe el individuo, eso lo ha cogido la gente. Se lo ha apropiado, se ha convertido en algo identitario. ¿Cómo haces crecer redes? ¿Cómo haces que la gente se ilusione por tener unas redes fuertes, por saber que si te pasa algo vas a tener una mano amiga al lado? ¿Cómo haces eso si no, si no pisas hierba? Por redes es muy difícil hacer este cambio. Y yo creo que este cambio viene primero de pisar esa hierba, de, de, de conectar a todo el mundo con ilusión, que es algo que hizo mucho el 15M. Eh, luego ya la cosa fue para abajo porque, bueno, la gente cuando ve que se entran en las instituciones políticas, nosotros somos muy del anarquismo, también os lo digo, eh, ven que ahí pierde fuerza los movimientos. Que eh, vivimos en Badalona, hay muchos barrios marginales, vemos cómo se trata desde las instituciones, sea izquierda o sea derecha, a los barrios marginales, cómo se quedan desamparados, cómo hay un 80% de abstención en esos barrios. ¿Por qué? Porque voy a ir a votar si este no me va a hacer ni puto caso, si el otro tampoco. Se si ha venido el de izquierdas a prometerme el mundo para que lo vote y ha entrado a las instituciones y ni me ha mirado a la cara. ¿no? Hay un 80% de abstención. Esos votos serían de izquierdas si supiéramos cómo llegar a esta gente, si nos comprometiéramos con la gente. ¿Por qué Albiol es muy votado en Badalona? Porque va abrazando a la gente por la calle, porque va barrio por barrio. Y eso es lo que nos está fallando. Ellos no solo dominan las redes, sino que también dominan el pisar ese, esa, esa hierba. Y es algo que es inaudito, que a la izquierda nunca le ha pasado, ¿no? Y además, dentro de la izquierda, pues hay tantas peleas internas pues, que ya le sumas eso y esto es un cóctel que al final la gente dice mira, dejadme en paz, no voy a ir a votar. ¿no? Sí, y una pregunta que nos hacíamos también es eh, ¿la izquierda da cringe? Pregunto, ¿la izquierda da cringe? ¿Creéis? Mira, ¿sabéis algo que dio mucho cringe en su momento? No sé si sabéis quién es Jordan Peterson, pues estas batallas que tenía con mujeres supuestamente feministas y que él siempre ganaba, pues estas mujeres feministas siempre daban cringe. Pero es que ahora ha cambiado un poco el paradigma en cuestión de pocos años. Ahora quien da, quien da cringe es la derecha, pero eso les da votos. O sea, es curioso, porque la derecha da muchísimo cringe, pero a la izquierda le penalizó muchísimo en realidad y a la derecha dicen absolutas barbaridades y dices pero pero qué están diciendo no pero jiji jaja qué gracioso jaja. el que te bote chapote y eso que decíamos ayuso porque lo peta porque es el joker no siente vergüenza de quién es y mucho del discurso moralista como ha dicho ella de izquierda es mucho viene de, de, de la vergüenza y sentir vergüenza y la gente lo identifica con eso una vergüenza de tu identidad es eh, ayuso como alviol son gente que no se avergüenza de su criminalidad y preferimos eso que, que la propia vergüenza que siente la izquierda, ¿no? Y también de estar en, en, en el lado de, del sentir miedo o el dar miedo, ¿no? Un poco sí es el discurso No. Y él está hablando muchísimo, pues esto, de analizar la, la extrema derecha en toda Europa y tal. Y a veces es eso que decimos: la izquierda analizamos súper bien todo, pero nos falta también ese fango de si realmente estuviéramos gata, ganando la batalla cultural, eh, no tendríamos que analizar tanto la extrema derecha porque no daría tanto miedo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y ahí nos falta, pues muchísima calle, en ese, ¿no? Como se diría más coloquialmente, nos falta muchísima calle y y una de las cosas que decimos eh, justamente de redes sociales y que ahora mismo está ganando muchísimo el miedo, y es, no sé si sabéis, habéis visto la película de Pennywise, la de IT, el payaso, ¿no? Pues IT, los niños se dan cuenta de que él se va haciendo más grande y tiene más poder con el miedo, ¿no? Y las redes sociales y la extrema derecha, ¿cómo funcionan las redes socia sociales? Es así. Y todos acabamos huyendo por el miedo. Todos acabamos reduciendo nuestros discursos por el miedo y eso hace más grandes y más criminales y más Joker, por así decir, eh, co con cómo actuamos la izquierda, ¿no? con esa vergüenza. A Podemos se le ha visto en los últimos años en muchos momentos como recular y como, oye, no sé qué decir, no sé qué hacer. Eh, a PSOE también, el, el proyecto de sumar rezuma miedo. Sí, ¿no? que... Y el miedo sirve para unas elecciones, pero ya no, no puede servir para siempre. O sea, ir a votar por el miedo, vale, nos sirvió hace cuatro años, este, esta vez no va a funcionar el voto del miedo, ¿no? La gente ya, bueno, no sé, es muy complicado, sí que es verdad que eh, cu la cultura tiene que servir pues para, para empujar, estamos viendo que eh, la, la derecha lo entiende muy bien porque estamos viendo que, decía Jessica, Netflix es... Lo, lo, lo más parecido, ¿no? Pero es que en Netflix han bajado mucho las producciones que tienen gente del colectivo, que tienen cierto mensaje feminista, también han comprado ese marco que ahora vende más. Sí, el de los 90 ahora claro. claro. Creo que uno de los problemas de la redes... Es que básicamente no van a solucionar la situación. Y creo que uno de los problemas que tenemos es que nos creemos que sí. O sea, a veces nos creemos que sí. Y es como, vamos a ver, no es un problema de conciencia. O sea, la gente sabe que las cosas van mal. Pero luego hay áreas en las que sí necesitas, digamos, expertos. Y si la derecha viene y te habla de que te va mal en el mundo del trabajo, digamos, y te da una explicación falsa, pero te la da y nosotros igual no hablamos tanto de ese tema, o sea, yo por ejemplo vi a Yolanda Díaz que me gustó mucho su entrevista en Cadena Ser, pero sí que es verdad que hubo un momento como que dijo en plan yo tengo que decir esto porque estoy muy orgullosa, en plan, soy una trabajadora, o sea, lo importante son las familias trabajadoras y tal. Y es como, o sea, parece que hay miedo hablar del trabajo <laughs> incluso, o sea, por eso digo que sí que me parecen problemas reales porque sí que hay como una vergüenza en Joder, que, que, que la derecha tiene mucho más fácil eh, eh, llamar a la clase trabajadora que a la izquierda y me parece lo peor que nos puede pasar o sea el hecho de que ellos vayan sin sin vergüenza ninguna y es más apostando por hablar a, a la gente trabajadora y nosotros nos dé hasta como recelo y tengamos como que siempre añadir algo en plan oye pero pero qué clase trabajadora pero y, y añadimos esto y esto y esto o sea y me parece como una exageración y me parece que efectivamente hay que tener cuidado con no convertirnos en ellos para que nos vaya bien en redes con un algoritmo que, que solo les va a venir bien a ellos y a ese tipo de discurso. Pero creo que hay que encontrar un equilibrio entre simplificar un poco, porque a veces de verdad que nos mandamos unos discursos y me incluyo, que es que, o sea, es que literalmente no da tiempo eh, de escucharlos. Y, y yo misma digo, madre mía, es que estoy tan cansada que yo ahora no me puedo poner a escuchar a esta compañera, por mucho que esté de acuerdo con lo que está diciendo, seguro, pero es que, no, es que no puedo, no puedo ni con mi alma. Y por una parte eso, ¿no? Sí que es verdad simplificar. Ahora bien, simplificar no significa lo que hacen algunas personas de blanco o negro. Me parece muy ridículo también y, y peligroso. Y, y, y bueno se ve por ejemplo pues con la, la izquierda que ha cogido y ha dicho no 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 todo es mentira Putin bien o sea eso es un claro ejemplo creo que lo de simplificar con cuidado porque o sea hay cosas que no podemos como tratar de esta manera eh, y básicamente eso creo que es un momento que ya pide como una especie de sentido común no eh, que creo que bueno Yolanda o Lula o Bernie Sanders, han encarnado muy bien últimamente. Eh, de hecho, creo que Bernie Sanders ha sido como de, de los que mejor ha sabido apelar a eso. Y sí, creo que Yolanda Díaz también está cogiendo como un poco de, ese, de esa figura como casi materna, eh, pero claro, en su caso creo que defendiendo cosas que, que, que sí que son verdad y que, y que sí que son importantes y irreales y, y posibles, y creo que tenemos que ir un poco por ahí, ¿no? El decir, vale, es un momento en el que la gente necesita ya sentido común y hay que simplificar en sentido, no de decir, de repente ahora eh, volverá la Unión Soviética o sí, sí, Putin bien, lo cual, de verdad, veo a gente que se dedica a hacer eso y creo que no es la respuesta a la situación tampoco. Creo que la respuesta puede ir más por, te van en el trabajo porque es una tiranía, porque no hay democracia económica. ¿No? Porque la sanidad pública va mal, no porque sea pública, sino porque no hay fondos. Entonces, no sé, creo que iría más igual un poco por ahí que por de repente montarte toda esta caricatura y efectivamente, como tú dices, convertirte en la derecha con sus mismos reels y sus mismos contenidos en redes. A ver, con todo lo que habéis dicho, que ha sido mucho. Eh... Me voy a inventar una pregunta. O sea, habéis dicho que la hipocresía y la sirven sin vergonzonería a la derecha no es pasa factura. O sea, eso es un hecho. Pero claro, a nosotras sí. O sea, es como Pablo se ha comprado un chalet, que ya ves tú. Pero sí, sí, pasa factura a saco. Entonces, os voy a preguntar por este tema de lo políticamente incorrecto. Os pregunto a todas por, y os voy a poner un ejemplo. Yo que veo muy, Lo que habéis dicho de Netflix me ha encantado, porque es verdad que nunca lo había pensado. En plan, joder, es verdad que es quienes están haciendo un contenido más de izquierdas. Que tampoco es que sea súper de izquierdas, pero si veis series de, de Netflix, a mí que me, me flipan las series de adolescentes, o sea, los guilty pleasures me los devoro. Pues ahí siempre, siempre que hay un malo o una mala, es alguien que es clasista, homófoba, o sea, LGTBOFOBA, machista, o sea, es clarísimo. Y luego en la vida real no sucede, parece que son los rebeldes no por todo esto de que los consensos progres y demás. Y hay una serie, que no es de Netflix, es de Amazon, que es de Boys, no sé si lo habéis visto, que está basada en una, en una novela gráfica guapísima. Eh, o sea, es un retrato, para quien no lo hayáis visto, de la sociedad estadounidense brutal, donde... Eh, existen unos superhéroes y superheroínas que han sido creados en una empresa y te habla de neoliberalismo, te habla de patriarcado, te habla de, o sea, de mil cosas. Y hay un personaje que aparece en la segunda temporada que se llama Stormfront, creo que es, eh, no sé cómo es en español, eh, que representa a la extrema derecha, o sea, la simboliza que flipáis. Es una piba, aparte en el cómic era, era un pibe eh, y era nazi. Entonces, esta lleva la estética nazi, o sea, lleva como un. O sea, es una cosa rarísima porque lleva como un trozo del pelo rapado, el otro no, eh, y la estética que lleva es muy agresiva. Y es una pava que es políticamente incorrecto, incorrecta todo el tiempo. Y al principio, a la gente le gusta. O sea, a todo el mundo le gusta, pero inclusive a gente que, que, es, que, es, que es maja y que, y que para nada sería ni machista ni retrógrada, sino que les gusta porque speak her mind, como decían con, con Trump. No, he speaks his mind. Dice lo que piensa. Pues esta pava es igual. Entonces... <laughs> Al final se descubre que la tía es nazi, que es una cabrona y, y bueno, os voy a hacer un spoiler, pero pues mmm, no acaba muy bien. <laughs> Esto no sé si es solamente de series o en la vida real sería así, pero me gustaría saber qué pensáis de, de, de cómo eh, la derecha, extrema derecha y el extremo centro han adoptado lo de lo políticamente incorrecto y lo han sabido hacer que te cagas y por qué nosotras, no estoy diciendo que la izquierda tengamos de repente que ponernos a ser como ellas. Pero ¿por qué no hemos sabido conectar con la gente del mismo modo que, que esta peña ha conectado diciendo cosas mmm, a lo bruto y directamente? ¿Quién quiere empezar? Eh, bueno, yo creo que en la vida real sería peor que en la serie porque la gente no, no la rechazaría tan, tan directamente, ¿no? porque lo estamos viendo ya, o sea, es algo que ya está pasando. Eh, yo creo que no es que, a ver, es complicado porque hemos comprado un marco de la derecha alternativa americana, que es el de la dictadura progre, el de lo políticamente incorrecto, que al final significa la cero moral, ¿no? Y es un poco lo que venía avisando Nietzsche en su momento, ¿no? Pues si muere el culto a un dios, eh, ¿a qué dios vamos a, a alabar si no es a nosotros mismos, ¿no? Y esa ha sido un poco nuestra perdición. ¿no? El, el convertirnos nosotros mismos en dioses y superhombres. Entonces, es un poco lo que retrata The Boys, no esos superhombres pues, que representan a una sociedad americana eh, muy americana, ¿no? el, el Make America Great Again y todas estas cosas. Eh, y bueno, eh, estamos en un punto en que es todo muy loco, porque si dan la peli de V de Vendetta en cualquier canal de la tele, Tú vas a Twitter y ves a toda la gente de derechas diciendo que es que vaya crack a la que, que está retratando a la izquierda y que, mirad, la izquierda son los dictadores porque son los comunistas. Y dices, a ver, estás hablando de un señor que está retratando V de Vendetta, un régimen totalitario eh, nazi eh, que es anarquista eh, y que te está mostrando una realidad completamente diferente. ¿Qué haces? Cuando pueden coger cualquier producto cultural, belacheado, por ejemplo, y quitarle todo el valor y el contenido social y político que tenga y cultural y apropiárselo. Eso es algo que no hemos sabido hacer desde la izquierda. Hemos dejado que nos roben símbolos constantemente. ¿no? Y lleva pasando desde hace muchos años, lleva pasando desde la cultura grecorromana, desde la instauración de un patriarcado ya más duro. ¿no? Eh, constantemente se han ido borrando símbolos. Y se, que se han ido reapropiando el sim, la simbología de la serpiente, que simbolizaba a las sumas sacerdotisas en los templos. De repente ves la serpiente en la medicina, como sim, cambia la simbología. En el Edén la serpiente es la que provoca el pecado, ¿no? Un símbolo estrictamente femenino anteriormente, que han hecho ahí coger este símbolo, dicen esto no me interesa que sea así, voy a resignificar esto, ¿no? Y esto hemos dejado que pase durante mucho tiempo y ahora está pasando. Pues es tan loco como lo de V de Vendetta, que es que yo cada vez que la echan en la tele digo voy a entrar a Twitter a darme el gusto, ¿no? Porque digo, hostias, es que ¿Cómo podéis decir ciertas cosas? Y te enfadas y dices, ¿pero qué, cómo puede ser? Qué incultura, ¿pero de qué sirve, ¿no? Porque al final, si tanta gente lo está diciendo, da igual, ¿no? Porque ya después decir misa que les da igual. Entonces, es muy complicado porque se genera cultura, pero ellos muy rápidamente. Detectan antes que nosotros que eso les puede hacer daño. Y dicen, sí, pues ahora vamos a hacer un, un bombing de estos por internet y vamos a decir que esto significa esto. Y todos los señores van a comprar que eso significa eso, y les va a dar igual porque no van a buscar ni de ni quién ha escrito V de Vendetta, ni de qué va, ni qué te intenta explicar, etc. etc. Entonces es muy complicado. Eh, creo que el otro día Zapatero hizo muy bien a la hora de resignificar también la masculinidad por cómo está ahora. ¿Vale? Él también hablaba de en términos que las feministas cuando lo, lo escuchamos podemos decir vaya red flags eso es una super machirulo no es que eso ser un hombre decía no pero en realidad está hablando muy bien para el marco en el que estamos viviendo ahora no sabe apelar a esa lo que decíamos a esa vergüenza a la vergüenza identitaria que sienten que han sentido pues, muchos hombres no en el sentido de que es que ahora todo lo que hago está mal y por eso esa rebeldía de lo in políticamente incorrecto no, exacto ese malestar masculino y, y, y de ahí viene pues esa como rebeldía esa pataleta de niño pequeño de voy a hacer todo lo políticamente incorrecto posible porque es que me están diciendo que mi identidad no es la correcta en cambio todas las otras identidades disidentes son las correctas y es que claro a raíz de eso sí que puedes yo qué sé empezar a, a meterte un poquito por ahí ver vale qué está pasando con la vergüenza que podemos hacer pero es terriblemente complicado, nosotros creemos que estamos hablando de un experimento increíble. O sea, vamos a ver qué pasa, no tenemos ni idea de lo, de lo que estamos haciendo. Sí, eh, creo que no podemos abandonar los espacios en redes sociales ni de coña. O sea, cuando salió la televisión yo creo que eh, eh, la gente también puede decir, o la radio, es que esto es una basura y no podemos hacer nada. Pero es que no podemos, no nos lo podemos permitir. Tenemos que eh, intentar estar en el máximo de espacios posibles, eh, no tener miedo a equivocarnos. si utilizamos lenguaje, nosotras a veces lo hacemos en los directos de twitch. utilizamos lenguaje de, de la derecha para protegernos también. ¿eh? cuando nos hacen un raid, no sé si sabéis lo que es un raid, que es de, de otro canal de twitch, te envían a todo su público a tu canal de twitch. ¿Vale? y es una muy buena dinámica dentro de esa red social. vale, porque no pasa en casi ninguna otra. siempre hay muchísima competitividad. pues cuando viene de canales de izquierdas, muchas veces viene con muchos trolls. <laughs> Y entonces, claro, viene de Spanish Revolution, pues ya sabemos que van a venir unos cuantos troles de estos que van siempre pues, a, a revisar quién hace para coger cortes, enviárselo al machirulo de turno que hace contenido a raíz de esos cortes. Pues entonces, cuando vemos que viene gente así, pues usamos también el lenguaje para despistar. Usamos lenguaje como dictadura progre, cosas así, pero de una manera irónica, porque también nos protegemos y también cantamos público que normalmente no nos escucharía. ¿Se confunden? ¿Se confunden? Claro, en realidad tenemos que probar, probar, equivocarnos, seguir probando, exponiéndonos, poniéndonos en el cuerpo. Y es terriblemente cansado, es agotador, no da un puto duro, pero, pero es que es lo que toca. O sea, no podemos quedarnos simplemente, y nosotros lo, lo criticamos muchísimo, desde la academia, sentarnos solo, solo, solo a analizar absolutamente todo lo que está pasando y no entrar al fango a ver qué está pasando y a luchar en lo que está pasando. Y no podemos pensar que, que eso es lo que las redes sociales, si no funcionan correctamente, eh, son una mierda en muchas ocasiones, pero no por eso dejar de estar ahí. Tenemos que estar ahí. Y además, eh, hacíamos hace poco un podcast que se llama La cultura La cultura popular es la política del siglo XXI, que es una frase que suelta Gail Weathers de la saga Scream y que improvisó la actriz en su momento. Y es que yo creo que eso lo resume todo. O sea, directamente es tal cual. O sea, la cultura popular es la política del siglo XXI. Y lo que puedan decir los políticos en los debates, cuando haya el debate, veremos cómo la izquierda seguramente dialécticamente se va a comer a la derecha, los va a ridiculizar incluso, pero que no les va a pasar factura a la derecha porque van a seguir teniendo los mismos votos y las encuestas no van a cambiar para nada. ¿no? Ahí tenemos un claro síntoma de que cuando se hace un debate electoral, que en teoría debería ser decisivo, no sirve para absolutamente nada. Sí, bueno, todo el mundo se da, sí, sí, ha ganado el coletas, ¿no? hagan coletas, les ha pegado una paliza dialéctica, sí, bueno, pero luego eh, vais a votar a, a la extrema derecha, a la derecha, eh, esta derecha que ha comprado muchos marcos de la derecha alternativa y que cada vez se está mostrando eh, más eh, extrema porque ve que eso funciona, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los puntos claves para empezar es precisamente la cultura popular. Eh, sí que es verdad que no hay mucho dinero pero siempre se pueden colar ciertas cosas en grandes producciones se puede hacer pequeña producción y, y sobre todo tejer redes porque quien no sabe hacer una cosa sabe hacer otra y entre todos podemos crear mucha cultura y, muy, y, y es básicamente muy importante y es lo que el bastión que tenemos también en redes que te pueda permitir con poco dinero crear cultura ¿no? y ahí es la clave yo creo que podemos yo quiero añadir sobre el tema de lo políticamente incorrecto, y ya que estamos hablando de series, quiero mencionar una: eh, The White Lotus, temporada 2. Dos parejas de amigos: una son la típica izquierda profesional, solo ven documentales, súper leyendo ahí todo el día, a tope. La otra no se acuerda de quién ha votado, y bueno, ella me encanta: se llama Daphne. Y hay una escena que dice, I love a binge. En plan, me encanta ver series del tirón. ¿Por qué digo esto? Porque me parece preocupante, sinceramente, que hayamos pasado de vernos a nosotros mismos como trabajadores a vernos a nosotros mismos como consumidores. Creo que esto es una característica muy, muy típica de los últimos, principalmente los últimos 30 años y que se ha convertido verdaderamente en no, no ya solo eso sino que el ser políticamente incorrecto ahora parece que es decir mira llego a mi casa estoy hecho polvo y me apetece ver lo que ve Daphne Dateline en plan me apetece ver mmm, true crime me apetece ver series del tirón que a lo mejor son una chorrada y no me apetece ver las noticias que me van a deprimir y no me apetece ver un documental pero el problema es no, no ya lo que vea cada uno, sino el hecho de que sea un problema lo que vea cada uno. O sea, creo que definirnos por lo que consumimos o dejamos de consumir y ver eso como estoy haciendo política es. O sea, me, me genera como alarma, ¿no? Porque, a ver, eso no es militancia. La militancia es un partido, es eh, un sindicato principalmente y luego sí, hay más cosas, pero el hecho de que ser políticamente incorrecto sea. Lo que tú ves, ¿sabes? Eh, que creo que si eso no fuera así, no existiría esa escena en esta serie que, que, bueno, que recomiendo muchísimo porque hace como ese retrato de cómo esa obsesión por lo que consumimos, como que define cuánto somos de buenos y el cuánto somos de buenos es, la es nuestra política, no hay más, no hay más. Eh, creo, bueno, eso que, 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 que te está enseñando. Uno, eso, ¿no? Es esa obsesión y, y lo poco atractiva que es vista desde fuera, y dos, lo atractivo que es lo contrario, o sea, gente que no es, tampoco los ponen como muy de derecha ni nada, de eso se queda como un poco, no se sé, habla, pero sí que es verdad que el personaje de esta mujer te da como, como esa liberación, ¿no? De decir, pff, yo, a mí me gusta ver series del tirón, me relaja. Y, y no sé, creo que, que es eso: que, que, que la otra pareja se quede como, o sea, les juzgue por eso. Creo que, no sé, creo que nos dice algo sobre cómo, qué es lo políticamente incorrecto y con qué tiene que ver a la hora de cómo nos entendemos políticamente. y que tenemos que saber evolucionar y entender la realidad actual. No podemos seguir tirando del mito del obrero porque no existe. Porque tienes plataformas que te están diciendo, no es que mi competidor no es HBO, es el sueño de la gente, que duerman menos para ver la plataforma. Están monopolizando no solo tu fuerza de trabajo, que también, sino tu tiempo, tu tiempo libre. Y ahí está la clave. La, las producciones culturales que tú consumes. No es hacer política, pero es consumir política, porque todo es político. White Lotus te da, te da muchas visiones, incluso la, la introducción de la serie ya te está metiendo mitos, metiendo enseñanzas. Que nosotras hicimos eh, dos podcasts analizando White Lotus, porque da para mucho y es muy heavy. O sea, y realmente mucha gente entra en contacto con ciertas ideas gracias a esos productos culturales que consumen. Porque dicen, hostia, esto me ha llamado la atención, voy a buscarlo. ¿A qué mitos se está refiriendo? Hostia, White Lotus, primera temporada, un montón de libros. Están leyendo eh, La Amiga Estupenda, están leyendo a Nietzsche, están leyendo. Segunda temporada, un montón de arte clásico italiano con mitos. Con mitos que la gran mayoría te están mostrando las ideas misóginas que siguen patentes hoy en día y que te sirven para reforzar la trama de la serie. Yo creo que esto es consumir política y eso es lo que debemos entender desde la izquierda. El consumo político, la cultura popular es la política del siglo XXI. Lo es indudablemente porque tú llegas a ciertas ideas gracias a eso que consumes y porque las grandes plataformas y las megacorporaciones de creación de cultura lo han entendido perfectamente. Sí, la también está entendiendo ahora que el trabajo no le define. ¿Vale? Y por mucho que queramos seguir con el mito del obrero, la gente, fijaros, ahora hay un montón de tendencias de vídeos online de gente hablando sobre que ya no sueñan con el trabajo. Su sueño no es que voy a ser eh, de mayor. Muchísimos ensayos de, de generación Z sobre eso, pero muchísimos ¿eh? online. Y eso es, lo tenemos que entender. Sí que tenemos que seguir apelando pues, a toda la problemática laboral, pero no va a hacer que, que la extrema derecha deje de ganar. Eso no va a hacerlo. Eh, yo creo que, que... Perdón, te he interrumpido. Sí, ¿Quieres seguir? Perdón. No, sí, sí. sí. Ah. De lo que quieras. No, que, que, es, que es muy interesante este, esta reflexión sobre la cultura popular. Ahora, yo creo, pero mi percepción ¿eh? es que eh, no podemos dejar de lado lo que es la política en un sentido en el territorio. Es decir, eh, hago, hago aquí un, un paralelo conectándome con también lo que comentabas tú al principio de la pregunta sobre como la capacidad de apropiarse de la extrema derecha, ese parasitismo a veces ideológico, que es más bien retórico en muchas cosas, pero que, que, que es efectivo a veces. no Salvini, por ejemplo, su autobiografía, que no escribió él, se la escribió un periodista, pero bueno, de 2016, en la primera página cita a Gramsci, Fabrizio de André y Don Milani, que es como si aquí alguien citase a, a Pascal, citase a Paco Ibáñez como referente. A un cura obrero del pozo del Tío Raimundo y, bueno, a Santiago Carrillo o a Manuel Sacristán, efectivamente. Eh, claro, te descoloca un poco, ¿no? Eh, ahora, yo creo que el, el tema, digamos, de, 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 de lo que planteaba Gramsci con la hegemonía cultural, que es también esa capacidad, si queremos, no solo de. de de digamos, obtener la hegemonía cultural para luego obtener la, la hegemonía política, Gramsci pero la planteaba a través de un actor político, que era en ese caso el Partido Comunista. Eh, ahora no estoy haciendo un discurso, tenemos que tener el Partido. No, pero hay, hay un, tiene que haber un actor social que está arraigado en el territorio, que crea redes, espacios de sociabilidad. ¿no? Eh, la extrema derecha ha utilizado, a partir un poco de la intuición de De Benoit, y luego, gente que no conoce de Benoit, al final lo lleva en práctica también a través de las redes sociales. El tema de damos la batalla cultural para obtener la hegemonía cultural, que en parte la han conseguido, pero sin ese lado, digamos, de estructura en el territorio. Es decir, es un clima de opinión. ¿Es eficaz? ¿Le ha salido bien? Sí. Pero creo que entonces tenemos también que añadir nosotros de la izquierda el otro lado, porque el clima de opinión generado por la derecha tiene éxito porque estamos en una sociedad deshilachada, desestructurada. Es decir, eh, entonces yo creo que tenemos siempre que tener en cuenta los dos lados, ¿no? Efectivamente, claro que sí, pero yo creo que también a la izquierda le falta lo otro. Es decir, esa parte que estoy... No, sí, pero claro, y yo creo que ahí también se tiene que trabajar. Es decir, no es que una cosa es excluyente, ¿no? Pero digo, no perdamos de vista lo otro, porque yo creo que si no, lo que podemos conseguir es al final una batalla de narrativas en el espacio digital, que no es solo el espacio digital, pero que crean climas de opiniones. Entonces, claro, yo creo que luego lo que se tiene que hacer también es concretar esas ideas, ¿no? esa batalla cultural luego en la práctica, en el territorio, ¿no? En, en alrededor de actores sociales que crean espacios reales ¿no? de, de, de comunidad. como el, el, el huevo o la gallina al final, ¿no? Sí, depende, depende, ¿no? Yo creo. Eh, suficientemente valientes como para decir es algo necesario, lo vamos a hacer. Eso eh, eh, indiscutiblemente es importantísimo. Pero lo, los movimientos culturales, la, la cultura que se genera, y más ahora con redes, cuando ves gente que no hablaba de política, que no entraba en política, defendiendo ideas políticas sin saberlo, niños de 12, 13 años, que de aquí súper poco podrán votar con unas ideas que dan realmente miedo, que si entráis en contacto con ellos dan mucho miedo porque... Además, no se, no, no se niegan a escuchar a una mujer. No, no pueden ver a una mujer como referente. Y eso es un problema muy gordo que tenemos hoy en día. ¿no? A ver, yo creo que el problema no es ya, para terminar, el problema no es ya solo que falte cultura, sino que la, la falta de cultura no es el origen de por qué nos ha ido tan mal y por qué nos va tan mal, sinceramente. Eh, y espero que, que durante poco tiempo pero lo que el problema es que la compulsión bajo el capitalismo sí es la de un antagonismo y la de oponerse a la clase capitalista pero creo que el propio sistema aunque sí que genere eso también genera el que esa oposición y más con la situación que tenemos ahora, de cómo está estructurado el mundo en general y, y específicamente del trabajo, creo que la, la compulsión va unida a, sí, resisto, pero por vías individuales, por vías individualistas, sálvese a quien pueda. Entonces, claro, creo que, que, que eso es como, sí, está claro que el sistema lleva a eh, resistir al sistema, pero... ¿De qué manera? O sea, no es solo que, que la gente eh, vote contra sus intereses o no se entere de nada o sea, súper reaccionaria, sino que el propio sistema te lleva a tener esa reacción porque tú no es que estés consintiendo y menos con entusiasmo, sino que lo, lo que estás es resignado y, y básicamente intentando sobrevivir. Vale, pues si queréis pasamos a las preguntas del público. ¿Alguien tiene alguna? Antes has dicho que eh, ha habido momentos de la historia en los que ha habido estrategias de izquierda que han conseguido hacer algo contra la extrema derecha. Quería preguntarte qué, estrateg qué estrategias son esas. Como que había habido algo en la historia, momentos que, que se había conseguido hacer algo con la extrema ah, derecha. Bueno, no, eh, bueno, eh, yo la verdad que no, no me parece. Sí lo he dicho, de verdad. Ah, sí. La, la verdad que yo quizá me he explicado mal, ¿eh? pero no... Igual ahora, he yo eh, ahora que claro ya... que, que tenemos eh, experiencias, ¿no? o tenemos casos en que se, se ha conseguido, sí. Eh, pero sí, quiero decir, bueno, eh, fascismo se derrotó eh, en 1945, aunque en España, como bien se sabe, en Portugal hubo coletazos con sus peculiaridades que duraron 30 años más. Eh, ahora, eh, yo creo que, que hay una cuestión, y, es decir, tampoco es que se tiene que mirar qué se ha hecho en un momento y se tiene que repetir, el contexto es distinto. ¿no? Yo creo que aquí han salido algunas ideas que son importantes, ¿no? sobre una principalmente que me parece clave, que es dar la batalla cultural. Que es una cosa que la extrema derecha viene haciendo desde hace tiempo, cuando nadie se daba cuenta y recoge sus frutos. Y el otro, yo creo, lo que estaba explicando un poco en la última intervención: es decir, unas sociedades estructuradas no nos va a llevar a nada bueno, aunque saquemos buenas ideas. Es decir, eh, por las cuestiones que también apuntaba ahora Tiara, evidentemente estamos dentro de un marco no eh, económico-cultural que es fruto del, del modelo neoliberal. Hiperindividualista y consumista, por el otro, porque en la, es decir, política viene de polis, eh, y polis no es solo la ciudad, es ciudad como lugar de encuentro, de debate, ¿no? y, y entonces comunidad. Yo creo que es reconstruir las redes sociales de la comunidad y por el otro dar la batalla cultural. Yo creo que estos son un poco las, las dos, los dos caminos principales, no pero luego no hay la fórmula, no la varita mágica, lamentablemente. ¿Alguien más? Pero reconstruir como comunidad no es batalla cultural ya de per se, ¿no? Ya, por eso, por eso, Es decir, son las dos cosas a la vez. Claro que hay una parte narrativa, discursiva, comunicativa, etcétera, cultural en ese sentido. Cultura es un término muy amplio, pero luego yo creo que hay también, también algo más presencial, físico, ¿no? para que nos entendamos estructural. Y las dos cosas tienen que ir de la mano. Deberían ir de la mano, ¿no? Claro que sí. Muy interesante todo, ¿eh? Muy interesante todo. Para solo plantear una pregunta a, a, a vosotras dos y a raíz del, 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 del ejemplo que, que, que citabais de, de White Lotus y de... Y de y de que el, el, el referente no, 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 es, no, no es el trabajo, sino es, sino es la cultura. Uh, entonces, la, 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 lo que planteáis que es que yo tengo que ver White Lotus, y, o sea, tengo que consumir White Lotus y entonces uh, ponerme a, a tuitear compulsivamente uh, de forma crítica para que la gente vea White Lotus y, y, y saque las cosas, uh, las herramientas culturales que eso, que eso le da, o, y uh, yo si trabajo y me, y me pongo a ver Guay Lotus y, y, y me engancho y veo tres, cuatro, cinco capítulos seguidos, las dos temporadas, ¿no? y eso me lo quito de mi tiempo de descanso, porque al final es eso, por la noche. ¿no? Pero yo a la mañana siguiente tengo que ir al trabajo uh, y, y, el tra y el trabajo, evidentemente que yo no sueño con, eh, con el imaginario del trabajo, sino que voy a soñar con el imaginario de... Uh, de los hoteles, digamos, de, de White Lotus, ¿no? Pero la realidad es que yo trabajo, que yo uh, tengo unas condiciones de trabajo, que yo, si, si tengo que, eh, que negociar el tiempo para mi, eh, mi descanso, mi ocio, mi, mi tiempo libre, lo voy a tener que negociar en el trabajo. Seguramente tener un sindicato me va a ayudar muchísimo. Y no, eh, o sea,. Esa contradicción, no sé si me, si me explico, no pero sí. me ha parecido interesante y sugerente lo que, lo que planteabais. Sí, creo que no, no decimos que White Lotus vaya a cambiar la vida de la gente en el mundo, sino que, que tenemos que entender el marco social en el, que, en el que vivimos. Lógicamente, sindicarse siempre es algo positivo para, para, la, lucha, para la lucha social, para la lucha obrera. Eh, crear redes municipales, eh, incluso. Eh, de las calles propias donde vivimos, tener buena relación con los vecinos, hacer cosas en común con los vecinos. Es un acto político en sí mismo que puede ayudar muchísimo, porque cuando las cosas eh, se empiezan a hacer en un lugar, da la casualidad que que se va pegando un poco, ¿no? Que se van esparciendo esas semillas de esperanza y se va pegando un poco. Nosotras lo vivimos en nuestra calle. Es una calle con muchísimas plantas donde eh, todo el mundo planta, nos compartimos semillas, nos compartimos plantas y el resto de calles lo han visto y han dicho: "Hostia, vamos a hacerlo". ¿No? Cuando hay cosas guays que ilusionan, la gente también lo hace. Lo que queremos decir con que la cultura popular es la política del siglo XXI es algo mucho más simbólico, no tan material, sino que eh, hemos comprado un marco neoliberal donde a eh, la gente le cuesta mucho eh, verse en colectivo y mucho menos verse eh, como individuo. Y que tenemos que tener en cuenta que para dar esa batalla cultural tenemos que entender los marcos de la gente. Por mucho que nos gustaría que fueran otros, son los que son. Y eso es algo que, en lo que creo que ha fallado la izquierda, en negar la evidencia. ¿no? Y, y yo creo que es por ahí por donde, por donde vamos. Creo que la cultura es muy importante, lo han entendido siempre. Eh, para mí nunca hemos tenido ninguna hegemonía las ideas progresistas o de izquierda. Se ha progresado evidentemente, pero la hegemonía cultural nunca ha estado, nunca se ha abolido el patriarcado. Eh, siempre hemos tenido mitos donde los héroes son violadores. Hércules, eh, todos los héroes, eh, si te pones a mirar su historia, han violado a alguna mujer a lo largo de su trayectoria de héroes. Eh, luego, eh, las eh, historias más, las óperas más, más laureadas son violencia hacia las mujeres en la gran mayoría, eh, un ensalzamiento de la clase pudiente, etc, etc. Entonces, toda esa idea permea y al final lo que tú quieres es eh, ser como Elon Musk. ¿no? Y ves gente pues, que a lo mejor no se puede permitir ir de vacaciones, pero que te dice que es que Elon Musk. Eh, todo lo ha conseguido desde un garaje, eh, que es un puto amo, etc. etc ¿no? Y ese, ese marco, esa, esa idea simbólica que muchas veces menospreciamos porque nos centramos en lo material no exclusivamente, nos ha barrido del panorama político, del panorama cultural y del panorama social. Y yo creo que es ahí donde está la batalla cultural precisamente, en entender la realidad de la gente en entender que hostia nos encantaría que todo el mundo se sindicase que todo el mundo hiciera huertos comunitarios eh, que todo el mundo participara de la vida eh, vecinal sería ideal no estaríamos en esta situación pero la realidad es la que es y no podemos eh, pues hacer como que no existe que yo creo que es uno de los grandes fallos que ha tenido la izquierda no un poco negar la evidencia hasta que ya ha sido eh, el monstruo demasiado grande y ahora queremos dar la batalla cultural. Bueno, pues vamos 30 años tarde para dar la batalla cultural. ¿no? Entonces, yo creo que si entendemos esa violencia simbólica, que muchas veces nos cuesta mucho de entender porque nos centramos mucho en el materialismo, eh, nos será mucho más fácil dar la batalla cultural porque entenderemos pues que eh, cuando te meten los vídeos de Reject Modernity eh, te están metiendo las cultu la, la cultura romana en vena, te están metiendo eh, las figuras de, de mármol blanco que en realidad no eran de mármol blanco sino que eran policromadas, ¿no? pero esa, esa idea supremacista blanca ¿no? que los niños con, que, que consumen y que, se, y que dicen hostia yo quiero ser eso, que en Asia... Flipantemente están obsesionados con la cultura grecorromana, con las estatuas blancas y con parecerse a Hércules. Es loco, pero es así, ¿no? Entonces, yo creo que ese simbolismo muchas veces en pro del materialismo y por la idea eh, de la izquierda y por toda la cultura, incluso anarquista, eh, pero sobre todo marxista y socialista, se ha dado mucho peso y no se lo quito. Es importante lo material, pero creo que de alguna manera hemos olvidado lo simbólico y ahí nos, nos han barrido del panorama. Desde ese punto nos han barrido del panorama. Sí, y aparte, si ahora no construimos nuestra identidad con el trabajo, la construimos a través de la cultura. Y aparte, no nos referimos en sí solo a white dots, o sea, a los productos culturales que te pueda ofrecer que se consideran más, en cierto grado, alta cultura, ¿no? Porque es una producción ya más hollywoodiense con muchísimo presupuesto. Sino, la gente hoy en día crea sus comunidades online. Nosotras hace unos años asesoramos a una organización animal sobre redes sociales. Y les pusimos clases de: pues, eh, hará TikTok, hará Instagram, porque no hacían, hacían Facebook. No, no, a a los... no, les pusimos al Fortnite, les dijimos: jugad a Fortnite. Fortnite es una red social, o lo eras hace poco. LOL, es un, el, el League of Legends, que es un videojuego, eh, es, es una red social. La gente construye sus comunidades a través de esos espacios culturales. Claro, eh, no es la asociación de vecinos solo. Es que tú estás construyendo toda tu identidad a través del de foro de 4chan con tu grupo de amigos con los que vais a... Por ejemplo, uno de que encontramos hace mucho en Reddit. Es un, un subreddit en el cual un montón de hombres comparten imágenes sexuales desnudos explícitos de sus esposas y se llaman poned nota a mi mujer si os la follaríais. Es así, ¿eh? O sea, literal. Y eso es una comunidad que se crea. Y después se reúne físicamente. O sea, y, y eso es lo que estamos diciendo. No es solo Wild Lotus, es la comunidad que se crea a raíz de Wild Lotus. Todos los fans de Wild Lotus. Pasó, por ejemplo, un ejemplo. Ahí está Rocky Horror Picture Show. Es un ejemplo, sí, de los, una película de los 70. Pero se reúnen mensualmente, mensualmente en todos los países del mundo para bailar, cantar y poner la película. Claro, ahora es mucho más visceral potente porque es una comunidad a través de un canal de YouTube, un tío blanco hetero. Nosotras cuando nos hizo un vídeo, en dos días que tenía el vídeo 80.000 reproducciones, no podíamos salir a la calle a pasear. No podíamos. ¿eh? Eso es una comunidad real, es física. ¿eh? Y nosotras hemos vivido lo físico que es. Así que... Claro, cuando tú estás creando... Exacto. Cuando creas toda tu comunidad, tu red de vecinos, a través de una comunidad de odio online, cuidado, eh. No sé una, si te hemos contestado. Una cosa muy breve que quiero, quiero señalar tres cositas que a veces se nos olvidan por si pueden ser pistas, ¿no? La primera es nos focalizamos muchas veces en, el, en la manifestación política de la extrema derecha organizada en términos de partidos u otras instituciones y olvidamos la articulación social muy compleja. Que nos ha llevado hasta aquí, en la que juegan un papel muy relevante otros actores que no tienen equivalente en la izquierda. Por ejemplo, en nuestro país, sí. no solo en nuestro país, la Iglesia Católica. Sí. La movilización de la Iglesia Católica en términos simbólicos, en términos discursivos y en términos de movilización social ha sido uno de los activos más importantes de la extrema derecha, pero es así en Polonia, es así en Hungría y es así en otros países. ¿no? Entonces, a veces olvidamos ese componente complejo de articulación social real que está detrás de la emergencia política exitosa de los discursos de la extrema derecha. Y yo creo que no tenemos, desgraciadamente, la izquierda, no hemos construido un equivalente simbólico, similar con tanta potencia discursiva y de articulación social, pero tenemos que tenerlo en cuenta, es decir, no, no derrotaremos a la derecha si no somos capaces de recuperar algo también de nuestra tradición, que nuestra tradición también existen estas buenas cosas, que vosotras habéis señalado, creo que lo ha señalado todo el mundo, que es esta capacidad para articular desde abajo sobre la base de los problemas concretos que vive la gente, no de los imaginados, sino de los reales. ¿no? Una segunda cosa, yo lo siento, pero aquí me voy a tener que defender y espero que este, Steven me apoye en esto como profesor de universidad. Sé que somos unos plastas, pero yo siempre recuerdo... Que, y además me parece que es muy importante tener esto en cuenta. Primero, el origen del pensamiento neoconservador es, están los think tanks, en think tanks bien remunerados, sí, sí, por sí, cierto, totalmente. y una de las cosas que la derecha no ha perdido nunca, y lo voy a subrayar nunca, es esa articulación virtuosa y exigente con el mundo universitario. Es decir, la capacidad del mundo universitario para crear sentido, también en términos simbólicos, es muy potente sí, sí. y no la han perdido nunca, no la perdamos nosotras. Somos unos plastas, somos unos coñazos, somos muy hetero, ¿vale? pero no dejemos pero no, dejemos, no abandonemos ese espacio de creación de sentido, de validez de los análisis, etcétera, porque la necesitamos, ¿no? Porque si no nos ponemos en esto decir, bueno, a veces hay activismo social que son como pollos sin cabeza, ¿sabes? Entonces, vamos a ver cómo somos capaces de crear una sinergia virtuosa para favorecernos a nosotros mismos. Y por último, y no lo olvidemos nunca, esta no es una pelea simétrica. ¿eh? A veces tenemos la sensación y la tendencia en nuestros discursos a parecer que estamos en un mundo simétrico en el que nuestras fuerzas tienen ejércitos similares a los de la derecha. ¿Qué va? Por favor. No, nosotros somos no solamente de dinero. El mainstream, el mainstream, o sea, la capacidad que tiene en términos simbólicos, el pensamiento mayoritario, de fagocitar una buena parte del de discurso de la derecha, no lo tenemos nosotros ni nosotras. Entonces tengamos un poco de compasión en el sentido cristiano de la expresión del viejo cristianismo con nosotras mismas, para saber que estamos en una batalla muy asimétrica y en la que la compasión nos tiene que llevar a la solidaridad, a la solidaridad y al hermanamiento, porque es que si no estamos perdidos, ¿no? más allá de las batallas políticas puntuales. ¿no? Y solo un apunte déjame que te haga finalmente, porque me dedico a esto. No es cierto, te lo voy a decir así con mucha contundencia, luego si quieres lo acabamos de hablar, de que las eh, elecciones o que las campañas electorales no sirvan. De hecho, las campañas electorales digo, están... Campañas? No, no, sí, pero, por ejemplo, hay, hay ejemplos muy, muy llamativos de que un debate electoral ha cambiado una tendencia electoral, que fue el de Marine Le Pen y Macron hace, unas, hace unos años y otros. Entonces, sí, yo creo que es, que es muy importante darle valor a eso. No para afirmar la importancia o sobredimensionar la importancia de las elecciones, no, pero justo porque todos los espacios tienen importancia. Entonces darle valor e importancia a la batalla cultural en el ámbito de las elecciones tiene mucha importancia y hacer que nuestros candidatos y candidatas tengan una buena preparación y una buena capacitación para enfrentarse discursivamente, simbólicamente, etcétera, en los diferentes espacios es muy importante. Entonces no para maximizar, no para magnificar, pero sí para validar. Bueno, creo que... Lo que, lo que comentas eh, no, lo hemos, no lo hemos menospreciado en ningún momento. al contrario siempre decimos los candidatos de izquierda se comen con patatas dialécticamente a los de derechas pero bueno luego crece la derecha. no. y yo creo que el marco eh, tiene que ser más amplio. claro que desde la academia es importante tener voces que estén haciendo papers y que estén analizando el mundo. lógicamente esos papers no van a llegar a la gran masa. no y de alguna manera la academia siempre ha sido muy elitista y no ha querido hacer ese pegamento que tú decías, ¿no? Entonces, entonces es, es ahí donde 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 enfocamos el, el tema también. Hay que ser honestos y decir que la academia ha sido, eh, la academia en, en términos generales sí que es verdad que habrá gente de todo como en todos los lados pero sí, sí que ha sido un gran bastión eh, para eh, el conservadurismo más duro en los Estados Unidos, pero en todos los lados, ¿no? Eh, la, las grandes universidades americanas, ¿no? Eh, vemos activistas eh, que aparecen ahorcados por intentar eh, hacer, eh, democratizar todo ese conocimiento que de alguna manera fagocitan estas universidades para quedárselo para ellas, ¿no? Entonces sí que es verdad que, bueno, pues que... Eh, desde la academia hay gente muy válida y, y que puede hacer grandes cambios, pero la academia como institución es un gran problema y eso lo tenemos que, que señalar porque es la realidad. ¿no? Eh, Milton Freeman creó los Chicago Boys, se fue a Chile, la Leoparda y fue apoyado por las grandes universidades americanas. Y como estos 3.000 ejemplos, quiero decir, eh, que luego tenemos a, a gente como Chomsky dando clases y que son espectaculares, por supuesto, no te lo negaré, pero yo hablo como algo que ya va por... Es, es como algo como como que supera al individuo. O sea, puedes tener muchos talentos individuales, pero si el gran jefe dice esto es A y se vende al mundo que esto es A, esto es A para el mundo, ¿sabes? Y yo y Jessica siempre lo decimos en todos los lados, en todos los podcasts que podemos y tal. La academia, eh, coño, conocemos gente eh, que consumimos, que nos encantan, eh, que, que creemos que son gente que si la gente escuchara fliparía. Pero que no llegan a nadie. Y en cambio, un tío blanco llega eh, en dos días a 100.000 personas. Pues ahí tienes el problema, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es importante: que una cosa no quita a la otra, lógicamente, pero que sí que es verdad que muchas veces hemos descuidado ciertos aspectos, que, que hemos eh, enaltecido el pertenecer a la academia, ¿no? La academia, algo super, superlativo casi, ¿no? Y, y yo creo que al final eso ha penalizado porque la gente más obrera, la gente más de barrio, no, no, no es capaz de empatizar con eso, porque no les ha funcionado el sistema de la misma manera que ha podido funcionar en un momento dado a cierta clase obrera, porque teníamos un momento precisamente que no se estaba deshilachando la sociedad, un momento de auge donde gente de clase obrera se podía comprar una segunda residencia. Esta no es la realidad material de ahora. ¿No? Y esta nueva clase obrera que no llega a fin de mes, que vive en Zulos, eh, que tiene que pedir en caritas etc. etc no va a, a enganchar con este discurso y mucho menos... O sea, yo te lo digo porque nosotras hacemos un podcast. Eh, le he dicho a compañeras de la academia un montón de veces de venir y siempre tienen alguna excusa. Es como uf, baja cultura, ¿sabes? Eh, no señora, no se está enterando. Quiero decir... Es una realidad que vivimos ¿no? y, y, y que creo que es importante señalar y que hay que bajar del púlpito a veces y pisar tierra y, y, y al final, claro que es importante una cosa, que una cosa no quita la otra, pero yo creo que hay que ser críticos en eso. ¿Eso quiere decir que la izquierda lo ha hecho todo mal? Absolutamente no, si no, no estaríamos defendiendo nada ahora mismo. Bueno, así para hacer un apuntito, sobre, has hablado de los think tanks y tal, y es que nos encanta analizar ese tema y eh, quiero hacer una recomendación cultural, ¿vale? Y es, eh, si hay un libro más importante que en la Biblia en estos el siglo XX, XXI, ¿cuál es? La rebelión de Atlas, ¿no? O sea, parece mentira, pero todos estos think tanks tienen de libro de cabecera La rebelión de Atlas de Enran. Pues hay un videojuego maravilloso que habla de todas estas teorías que han llegado a la gente y ahora la gente sabe quién es Ayn Rand gracias a ese videojuego. Que se llama Bioshock, y os recomiendo muchísimo que lo veáis porque realmente los grandes streamers españoles, muchos han jugado a ese juego, han hablado de ese juego, han hablado de Ayn Rand y cómo está estructurado ese juego. O sea, para que veamos hasta qué punto, ¿no? Y, y el juego es maravilloso y en realidad es una crítica. Pero queda un poco así como por los aires, ¿no? Pero por eso que tenemos que, que ver muchísimo más allá y, y de verdad que tenéis que verlo. No os digo que juguéis a Fortnite ni a LOL, pero echadle un vistazo aunque sea este contenido. Bio, Bioshock, sí. Que creo que van a hacer serie de Netflix, por cierto, ¿eh? Lo digo. Voy a decir dos cosas rápidas y seguimos con preguntas del público. Simplemente con lo que habéis anotado ambas sobre la universidad, hay un libro buenísimo de Arancha Tirado y, y Nega, de los chicos del maíz, que se llama La clase obrera no va al paraíso. Y es que al final lo que hay que hacer es que la clase obrera sí acceda a la, a la educación superior. Eso es lo primero para dejar ya de estos elitismos y estas titulitis que hay en el mundo. Y después, eh, a la compañera le quería eh, contestar a la pregunta que le has hecho antes a Steven. Sí que hay una práctica que funcionó contra la extrema derecha y fue en España y agarró los machos. Fue la comunidad K-Pop. No sé si os acordáis de Facha que Veo, Facha que Fancameo. Una maravilla. O sea, fue una práctica que hicieron en Twitter porque eh, Vox... Eh, <laughs> Exacto, Vox estaba como sacando unos vídeos y eran TT y entonces la comunidad de, para quien no sepa lo que es el K-Pop, de fans de grupos musicales de pop coreano. Eh, decidieron, se pusieron de acuerdo y fue completamente organizado, súper guay, para eh, crear a su vez otros vídeos en los que troleaban a los de Vox y era eh, el vídeo en el que el pavo o pava de Vox estaba hablando y ellos se incrustaban mediante un programa de edición bailando, bailando y, y como troleándoles el TT para que al final el TT que salía en Twitter fuera el de los K-Poppers riéndose de los de Vox. Y, Podéis decir, va, qué tontería! No sé qué. Bueno, pues durante ese día solo se habló de eso. Y se habló de eso para dejar mal a la gente de Vox. Porque eh, al final era tan ridículo lo que esos políticos estaban diciendo y tan, joder, tan de comunidad lo que los K-popers hicieron que los reventaron. Y es, es una cosa que no, no creo que vaya a seguir. Eh, o sea que. No creo que haya más como esa, porque ya pasó y ya sabéis que en las redes esto es muy volátil y cuando pasa una vez, luego ya es como, va, esto ya se hizo. Pero es para aprender, ¿eh? para aprender el, el tema de organizarse y, y de cómo hacer algo que... Exacto, o sea, fue, fue rapidez, fue, mmm, no sé, ayuda entre, entre gente, entre mutuals y entre gente que, que en realidad a lo mejor puede no gustarte el K-Pop, pero de repente ves eso y dices, sí señor, lo voy a compartir o lo, lo entiendes. Entonces, ¿alguna pregunta más? Porfa. ¿Seguro? <laughs> pues... Eh, queréis aportar algo que por este lado quizá hemos hablado mucho y a lo mejor vosotras queréis hacer alguna aportación final. Este... No, que este... que este... <laughs> Genial, pues muchísimas gracias por venir y estad atentas a nuestras redes eh, Instituto República y Democracia porque sacaremos trocitos que a lo mejor os gustaría compartir luego las vuestras y así pues poner en práctica lo que hemos hablado. Pues nada, gracias a todas y a todos.